Oye, oye, oye. Gracias por esta suscripción de dos mesazos. Asada 1, 2, 3, 4. Te dedico un oye, oye, oye. ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo andan? Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Para pam 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 para pam 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 pam. ¿Qué onda, brothers? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo directo. ¿Cómo están? Espero que estén repiola, espero que se les estén pasando muy copado. ¿Cómo andan, brothers? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Están teniendo un día piola? Porque yo me quiero cortar la ver. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, oy, oy, oys. Oy, oy, oys. Los hoyos. Los hoyos, seguramente llenos de agujeros. Espero que estén en otro lugar, que no en el poto. Hola, ¿cómo está? ¿Qué onda, Lizón? Yo ando muy piola. ¿Cómo te encuentras tú? Gracias por esos 10. Ando bien. La verdad es que me estaba pudriendo de hambre, así que fui y me comí una barrita. La verdad es que rica la barrita. No tanto como la mamá de Nova, pero todo bien. ¿Cómo están ustedes? Styles, gracias por esa sub de 6 mesazos. Te dedico un hoy, hoy, hoy. ¿Cómo anda, hermano mayor? Espero ir bien. Y empezando directo, feliz y con ganas, se le quiere mucho. Muchas gracias. ¿Cómo andan, brothers? Yo estoy muy bien. George también está bien. Lo voy a traer más seguido a los directos porque todas las veces que subimos una reacción me dicen: ¿por qué no muestras al mono? ¿Por qué no muestras al mono? ¿Te cae mal el mono? ¿Por qué es mexicano? No, me cae bien el mono. Es más, lo voy a poner aquí. No puedo poner al mono aquí, la puta madre. Ok, tengo una idea. No pregunten para qué use esto. Ok. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Feliz miércoles. Ojalá que estén teniendo un miércoles bien piola. Yo vengo cansado. Tuve universidad. Tuve Dios de todo. Y tuve depresión. Y hoy vamos a jugar un juego de la depresión. ¿Qué pasó, Fideo? Jugó del chango, también George. Y luego quieren que no les baje el sueldo, a los hijos de su puta madre. ¿Qué go del chango? También el George. No, pues gracias, Fideo, gracias. Gracias, editor. Él es el editor, brothers, por si no lo conocen. Gracias, editor, por decirme que está bien bonito el chango, ¿sí? Lo voy a poner, es más, para asegurarme de que lo vean todo el tiempo, lo voy a poner acá, así. Para asegurarme de que lo ven todo el tiempo, ahí está. George. ¿Por qué le estoy checando la respiración al puto mono, amigo? Es un mono nomás, pero ¿por qué le estoy escuchando la respiración? Ok, George, te voy. ¿Cómo, dónde mierda te amarro, George? La puta que te parió. Bueno, ni modo. Voy a tener a George por ahí. No, vamos, eso se ve bien raro. ¿Qué cosa? ¿Esto? Espera. No, está jugando. Está jugando. Está jugando. No sé, amigo. Voy a poner al George aquí. Como si fuera. Ahí está, amigo. Listo. Ah. Ahí está. Úsalo de corbata. Listo, listo. Por supuesto, por supuesto. Ahí estamos. George y yo les damos la bienvenida a un nuevo directo. ¿Cómo están? Hola, Magma Papazote. ¿Por qué fijaron eso, amigo? ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad de fijar el mensaje de hola, Papazote? Tiene 9 mensajes. A ver, ¿qué dice? Por favor. Ah, SCP. Ay, no, amigo. Yo creí que había dicho otra cosa. Qué puto susto. ¿Qué onda? Gracias por decirme, Papazote. Bueno, ¿cómo andan? Espero que estén bien.
Un saludo a todo mundo. Yo hoy tuve universidad. Ayer tuve universidad en la noche. Amigos, ustedes, quiero preguntarles algo, brothers. ¿Les gustan los trabajos en equipo? ¿Les gustan los trabajos en equipo? Honestamente. Díganme si o no. Sí. Ay, ¿a poco sí? Puras mamadas. No, todo el mundo dice que no. No, porque todos aquí somos los pendejos que siempre acabamos haciendo todo el trabajo y a nuestros compañeros de mierda nada más le dan la puta calificación de la verga. Obviamente no nos gustan, amigo. Pues, ¿qué creen que me pasó en la universidad ayer? No, están piola los trabajos en equipo, pero pues depende de con qué equipo te toque, ¿no? Ayer me tocó un... ¿Conseguiste tu sugar? No, 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 no lo conseguí. Fíjate que no, sí lo estuve buscando, pero pues todavía no quería tener un papá diabético, ¿no? Ojalá que luego no tampoco pase, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Me tocó un trabajo en equipo. Amigo, les voy a preguntar algo en serio. ¿Les gusta leer? ¿Les gusta leer? Porque yo les voy a ser honesto. A mí sí me gusta leer. Leer lo que yo quiero. Como por ejemplo, Wattpad. Que tiraba. No, como por ejemplo, libros de historias de personas. Pero ayer, no, a mí sí. Depende. Claro, depende, amigo. Y ayer a mí me pusieron a leer, tipo, una cosa de 11 páginas de la historia de Pepito. ¿Y cómo se le cayó el pito? No, ni siquiera me acuerdo de qué mierda era la historia. El punto es que nos dejaron una lectura de la verga como de 20 páginas. Y al final de eso teníamos que hacer una exposición de lo que aprendimos. No mames, profa. Estamos en pinche universidad. ¿Por qué seguimos haciendo trabajos de primaria? ¿Qué pedo? Pero bueno, dijimos, bueno, profa, si usted quiere que hagamos trabajo de primaria, vamos a hacer trabajo de primaria. Ya no. Éramos 5 güeyes. 5 cabrones. 5 pinches cabrones. ¿Qué pasó, Jacket? Perdón, perdón por gritar. Frase del día para enamorar: eres un taco porque te quiero comer. George, ¿a qué vuelo? ¿A sexo? ¿Cómo sabes a qué huele el sexo? ¿Por qué huelo yo a sexo? ¿Qué me hiciste dormir? ¿Qué tiraba? No, George, no. No, ¿me vas a pagar la terapia? Ni en pedo te voy a pagar la terapia, hijo de puta. No, sí te vamos a pagar la terapia. Éramos 5. ¿Por qué me estoy vendando la mano, amigo? ¿Contra quién voy a pelear? A la mierda. Bueno, ¿qué pasó? Magma. ¿Qué pasó? No me gusta el trabajo en grupo. Algunos son flojos y no hacen nada. ¿Cómo está el papasote? Mi pinche chito. Mi chinito mamadito con sus cachetitos hermosos. Mi tomatito. Mi magmita. Posdata. ¿A quién le robaste ese hilo? Está muy grande, Kendo, jaja. Este hilo es para vendarse, es una venda. Y con esto me vendé la polla porque se me lastimó de tanto correr. ¿Sabes qué odio de correr? Mis muslos crecen más... O sea, esto es una cosa medio rara. Mis muslos crecen más hacia adentro que hacia afuera. La cadera me crece hacia afuera, pero los muslos un poco más hacia adentro. ¿Y qué pasa? Que cuando corres, las piernas hacen esto. Fua, 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 fua. Y te pegas aquí en medio. ¿Por qué les estoy contando esta mierda, amigo? Ya me va a pasar. Estamos hablando de trabajos de la escuela. ¿Por qué les estoy contando de mis muslos a la verga? En fin. Se te rozan los huevos. No, los huevos no. Los huevos no. Los huevos no. Las propias piernas me salieron. Ya sé que me había salido. ¿Cómo se llama lo que les hace. Les sale a las señoras cuando se les estira la piel? Esa madre, amigo. Me salió esa madre. Los magmamus. Los magmamus. ¿Qué tiraba? Qué bendición, Kendo. Me salió esa madre, amigo. ¿Cómo se...? Varices. Ahí está. ¿Arrugas? Sí, tengo arrugas. ¿Qué hijos de puta? No, varices, estrías. No sé cómo se mierda se dice, amigo. Pero me salieron porque, tipo, es cuando te estiras la piel en un corto periodo de tiempo. Tengo estrías acá, más o menos aquí donde... Aquí donde está como el hombro, amigo. Y también en las piernas, porque salgo a correr. Entonces, esa mierda duele porque es la piel haciendo esto. Es eso, amigo. Es eso. Es la pierna, digo, es el músculo haciendo eso. La piel. Y duele bien, cabrón. Entonces, pues, por eso me está doliendo. ¿Qué tiene esto que ver con el trabajo en equipo? No sé. Ayer nos tocó un trabajo en equipo. Éramos 5 cabrones, ¿ok? 5 putos cabrones. Y ya al final, que terminaron la exposición, la profesora nos dijo... Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver lo que hicieron de presentación. ¿Okay? Van a pasar a exponer. ¿Pero fue en equipo? No, pendejo. Por eso los acomodé en equipo, güey. Para que expusieran solos, hijo de tu puta madre. No, sí, se pueden pasar todo el equipo. O si quieren exponer 2 o 1.
cuantos quieran, ¿eh? Cuantos quieran. Yo recomiendo que pase todo el equipo porque quiero diferentes puntos de vista y... Yo no. Mis compañeros empezaron... Don Zafo, güey. Zafo. No, mames. No, ni no quiero exponer, güey. No. Ni que fuera a ser una persona hablando con otras personas. No, güey. No, no mames. Qué miedo, güey. Me dan miedo las mujeres. Así todo mi equipo, amigo. Todo mi equipo. Hasta la pija, boludo. Hasta la pija. Ya al final dije, ¿saben qué? Me la banco yo. Yo expongo. Soy ese. No, pues qué pendejo. ¿Saben qué? Me la banco yo. Expongo yo, ustedes son unos pendejos y lo van a hacer mal. Y me la banqué yo. Éramos 5 pendejos, amigo. Hola, Magma, ¿cómo estás? Enojado porque mi equipo es un pendejo. No, éramos... Estoy bien, brother, ¿cómo andas tú, Jan? Éramos 5 güeyes. De estos 5 güeyes, éramos el equipo 2. Pasó el primer equipo. Y pasó el primer equipo así. Mira, ¿dónde está Depri? Acá, amigo. A ver, déjame examinar tus estrías. O está grande las estrías, jeje. ¿Verdad? ¿Ya comiste? ¿Qué? ¿Cómo te fue en la uni? ¿Cómo? Postdata, me olvidé de mi chat. ¿Cómo están, gente? ¿Ya comieron? Mamá, cuando nos presentas a la novia Kendog. ¿Cómo que déjame vértelas? ¿Qué? Me fue bien y comí una barrita. Bien. Bien, me alegro mucho, crack. Ese es todo. Pasó el primer equipo y pasaron así. Juntos, como una familia. Hola. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a exponer sobre el pinche tema que nos tocó. ¡Vamos a arrancar, cabrones! Expusieron bien bonito, amigo. Parecían familia. Había un pibe que tenía, creo que enanismo. La verdad no tengo ni puta idea. Estaba bien chaparro. Parecía el niño de la familia, amigo. Estaba bien cagado. La exposición le salió muy piola y luego tocaba el equipo 2. Y nos toca a nosotros. Toca el equipo 2. ¿Y sabes cuántos güeyes pasan en el equipo 2? Hola, yo soy Magma y les voy a exponer en nombre de el equipo 2 el tema que leímos. Oye, ¿y tu equipo? ¿Mi equipo? ¿Qué equipo? No, ¿verdad? Aquí venimos a huevonear. Obvio, para eso venimos a la escuela, para echar el relajo. Para huevonear. No, 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 mi equipo está lleno de pendejos. ¿Sabe qué? Vamos a ponerle nombre a mi equipo. Va, vamos a ponerle nombre a mi equipo. ¿Cómo les gustaría que se llamara mi equipo? ¿Cómo les gustaría que se llamara mi equipo? ¿Eh? ¿Qué escuché? ¿Bola de inútiles? No, 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 no seas pasado, ¿eh? Te pasaste, ahora sí te pasaste, güey. Ahora sí te pasaste. ¿Qué otro nombre? Los hoyos. A ver, los hoyos. Sí, no, no les va a quedar. ¡Los pendejos! ¡Órale pues! Yo soy Magma y vengo aquí con mi equipo de pendejos y les vamos a exponer la importancia de la mitocondria. Así fue mi exposición, man. Gracias, Gokio, por esa sub de 9 meses. Magma, ya vi... ¡Magma, ya vi en el bebé! ¡Verga! Si estuviera acá fallo, me diría, te la comes. Ya hablando en serio, gracias por estos 9 meses de felicidad. Thank you so much a ti, Gokio, por darme la oportunidad. Te digo un hoy. Mi exposición fue bien, arranqué, yo no me sabía el tema, amigo, no me sabía nada. Comes, puta madre, ya me lo dijeron. No me sabía nada del tema. No me sabía nada del tema. ¿Sabes qué arranqué diciendo? Mi exposición fue así. Buenas chicos, ¿cómo están? Yo sé que somos universitarios, así que para cautivar su atención me voy a desnudar. Listo. Vamos a comenzar con la exposición. Vamos a comenzar con la exposición. Como pueden ver acá atrás tenemos lo que es la mitocondria. Se preguntarán, ¿qué es la mitocondria? Pues qué pendejos, porque si se lo preguntan significa que no leyeron el texto. Nos tocó a todos el mismo, no sean puñetas. Órale pues, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. No mames, ni para eso sirven, hijos de su puta madre. Ahí está. Siguiente. Espérate, tenemos un comentario del público. A ver. Porque están depre mis nomitos, mis más melitos, mis hermosos, no se pongan tristes, sí, los amo a todos y recuerden, aunque tengan un día de miércoles, sé que más adelante les irá mejor, los quiero mis niños. Lo voy a dejar pasar porque es un comentario positivo. Gracias. Continuando con nuestra exposición. ¿Ya se durmió la profa?
Ah, mira. Espérate, creo que traigo algo para despertarla. ¿Un cafecito? No, no, no. Agua, traigo una, bueno, una botella de agua. Ahora sí, hija de su. Y así fue mi exposición. Gracias. Me recuerda a una vez en que mis amigos y yo nos rifamos una exposición toda la SBA, y aún así nos termino poniendo 10 el profesor. Oh. Sí pasa. ¡Guau! ¡Aplausos! Sacó 10, gracias, gracias. Igual que el Exuardo. No, amigo, pero en serio, si les toca un equipo donde hay puro pendejo, mi recomendación es que avisen. Porque ¿quién es más pendejo? ¿El pendejo que no hace nada o el pendejo que trabaja para el que no hace nada y le regala una calificación? Seamos honestos. Por eso mejor solo que mal acompañado. Ay, primera vez que dices algo coherente en tu vida, editor. Que tiraba así. Oye, Master, ¿tienes novia? Sí, llevamos una relación. ¿Desde cuándo llevamos una relación? Sí, tengo novia. Voy a hablar en serio. Tengo novia y hemos salido desde... ¡Desde que tenía 13 años! ¿What? Espérate, ¿en qué año salió la versión Minecraft 1.5.2? Minecraft 1.5. ¿Verdad? ¿Será que se calatea para salió? Que veamos con claridad la exposición que nos brinda nuestro alumno estrella? Si expones en Newton y yo sí prestaré atención con sus ojos y no a la exposición que no cocoro. 2013. Sí, desde 2013 tengo novia. Desde que conocí Minecraft me enamoré y sigo ahí. Qué relación tóxica de mierda. ¿Verdad? ¿Será que me calatea? ¿Que se calatea? Ah, sí, que me peloteo. Sí. Para que veamos con claridad la exposición que nos brinda nuestro alumno estrella. Gracias. Si expones en mi uni, yo sí prestaré atención con sus ojos y no a la exposición. ¿Con mis ojos? Estos ojos de chino de mierda. Estos ojos de acá son como canicas. ¿Has visto con qué juegan los nenes las canicas? Esa mierda es más grande que mis ojos, ¿sí? Ya acepté el meme del chino. ¿Qué tiro, amigo? No, la gente me sigue haciendo bullying por eso. Mejor me río yo también de esa mierda, amigo. El pinche Link, ¿qué hijo de tu puta madre? La esquizofrenia XD. Sí, sí, Lex Bardo, sí, pues sí. Que sí, ¿tienes novia? No, no tengo novia, tengo Minecraft. Pero, pues bueno. Minecraft y Jenny's Mod me acompañan en mis noches de pura soledad. ¿Qué mierda estoy diciendo? Qué poronga. Hola, Magma. Buenas tetas. Digo, buenas tardes. ¿Las de George o las de quién? Soy ese. No mames. ¿Ustedes tienen novia? ¿Ustedes tienen una relación? A ver, denme un consejo para ligar. Denme un consejo para conseguir novia. Porque hoy justo vamos a hablar. Bueno, vamos a jugar un juego de tener novia con depresión. Va a estar muy raro este juego. Sus ojitos de pinchilín tan lindos, pero pronto tendrá como bolas de billar XD. TKM. Bolitas de billar, la concha de mi madre. Tenía novia. Tenías. ¿Y por qué cortaron? Yo tengo novio. ¡Ay! Llegas y te la coge. ¿Ah? Yo soy poliamor. Tengo 7 novios. ¿Qué? Poliamor y tiene 7 novios. No mames, pues déjanos un poco al resto, cabrón. Ya sé por qué se nos están acabando. Pues un cabrón se está quedando con todo. Es como el güey que dice, ay, vamos por una pizza y cooperamos todos. Y se come toda la pinche entera, la pinche pizza entera ese cabrón y todos terminan pagando. ¡Es ese güey! Oy. Wow, sí. Estúdiala. Tiene una amistad de 4 a 7 meses y en unos 3 das el último paso. No mames, ese güey lo tiene como... Lo tiene como si fuera un plan de exposición de Oaxaca. Qué chingados. Solo contrata fallo y ya. Contrata fallo. A la verga. ¡Ella Esmeraldita! Yo tengo novio. Hice 6,000 kilómetros para conocerle. A la verga. Y un viaje solita sin haberlo conocido en persona. ¡Ñam! A la verga. Eso es amor. Me alegro un montón. Y al fin y al cabo son nuevas experiencias, tipo. Está piola eso. ¿Qué es una novia? Alguien que está contigo, que te acompaña siempre en las buenas y las malas, que te provee de felicidad. Es lo mismo que Minecraft, pero en una persona. Y sin el Minecraft. Entonces, igual se entiende, ¿no? Más o menos son lo mismo. Yo te diría que mejor juegues Minecraft.
No tienes que invitar a comer a Minecraft. Minecraft no te va a dar suegros, creo, o algo así, no sé. What the fuck. Bueno, Minecraft tiene papás, pero creo que lo banearon el papá, lo metieron a la cárcel. Y la novia te la puede mamar. No mames, güey. ¿Qué pedo? ¿Quién dice que Minecraft no? Ya, que tiraba re enfermos. Pero sí, man, eso fue mi exposición. Fuera de eso, todo bien. En mi escuela. Con nuestra tarea de primaria. Paso es educado. Paso 2, preguntarle de sus aficiones y hobbies. Paso 3, háblale de tus aficiones y tus hobbies. Paso 4, te batea. Paso 5, 2 puntos, volver a intentar. Tengo una duda, profe. ¿Me puedo saltar la parte en la que me batean y me deprimo y lloro y me quiero matar? ¿Me la puedo saltar? Yo siento que el poliamor es cuando tenías trabajos en equipo y había un güey en parejas y siempre había un güey que decía, profe, ¿se puede a 4? ¡No, no se puede a 4! ¡Pendejo! Bueno, sí, pero que nadie te vea, porque luego todos van a creer que sea de 4. Siento que es igual, amigo. Literalmente lo mismo, brother. Es lo mismo. Si no hubiera equipos de 2, no se podría de 4 tampoco. Dios nunca falta. Es como que Dios nunca falta. Unas ganas de ver una de tus presentaciones sin camisa. ¿Qué? ¿Hola? Me parece una falta de respeto del poliamor. No, a mí me da igual. Tipo, cada quien tiene lo que quiera. A mí no me gusta, pero pues, cada quien que haga lo que quiera. Oiga, profe, ¿se puede tríos de a 1? Magma, soy tu fan. Tú, gracias, eres mi mod. Que tiraba. Soy Easy, soy ese. ¿El poliamor es amor de policías? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué pasó? Mi pinchilín, mi aliencito que se escapó de la exhibición. Para ligar a alguien seria depende de la persona, como la persona Leo. Son creativos y abiertos. Tiene ambición, valor, fuerza, autonomía y total seguridad en sí mismo. Sabe dónde quiere llegar y nada ni nadie podrá evitarlo. Pero se puede enamorar con la productividad de la persona y la inteligencia de alguien que no cocoro. Mi aliencito que se escapó de la exhibición. ¿Estás diciendo que me vio fuera de este mundo? Tipo, me viste cabezón. Me viste muy culero. ¡Qué poronga! Mi aliencito que se escapó de la exhibición. No mames, yo no sé categorizar entre cumplidos y tal, pero no sé si eso es un cumplido. ¿Qué puede ser un cumplido, amigos? Ser otorrinolaringólogo es la mejor forma de conseguir novia. ¿Por qué? ¿Qué es otorrinolaringólogo? Solo en eso se fijan. ¿En qué? ¿En que seas alien? ¿O en el físico? Oigan, a ver, espérate. Acá tenemos hermanas. ¿Hay alguien de aquí que tenga conocimiento femenino? Tipo, ¿conocimiento de qué le gusta a las mujeres en los hombres? No. Te llamas Ariana, pero pusiste que no, pero... Bueno, chingada madre. Sí, no. Pregunte nomás. Ok, pregunto. Hermanas, ahora van a ser de mis primas. No, espérate, eso puede tener un contexto turbio. Hermanas, necesito que me digan cómo hace su hermano pelotudo para llamarle la atención del género femenino. ¿Qué puedo hacer? Es que ya ves que esto luego te lo aconsejan las primas más grandes, ¿no? No las hermanas, pero bueno, vamos a decir que sí. Fallé como mujer. ¡Oh, puta madre! Ser tetón. Ok, vamos a la mitad. Uno, ser tetón. No, muéstrale tus pechos. Amigo, qué mierda, son unos degenerados. Degeneradas todas ustedes, what the fuck. ¿Qué? ¿Me llamaron? Sí, ¿cuál es...? ¿Cómo llamo la atención del género femenino? Que no sea base de tetas. Pues a mí me gustan... A ver, ¿qué decía? Que sean amigos. Que sean graciosos. O sea, que la forma de llamar al género femenino en una relación es no teniendo una relación. Tipo, siendo amigos, nomás. Nada que ver, pero ¿sabes mover el pectoral? Un poco. Sea amistoso, pero no pesado. Sea amistoso, pero no pesado. Es como que me digas, destaca, pero no llames la atención. ¿Qué? ¿Cómo que sé pesado? ¿Qué? Destaca, pero no llames la atención. ¿Qué poronga voy a hacer, amigo? Trátala bien y ya.
Pero si eso yo hago con todo mundo, hasta con Bixby. Mira, hi Bixby. ¿Verdad que te trato bien, mi amor? Mi único amor es Samsung. Pero a ti también te tengo mucho cariño. Digo, la trato muy bien. Muy bien. Hi Bixby. ¿Me fuiste infiel? ¿Me lo puedes pedir otra vez? No quiero que me seas infiel. Hi Bixby. ¿Me engañas? Vaya, no he entendido, La dejé estúpida, amigo del putazo que le di. Hi Bixby. ¿Me estás engañando? Vaya. No, es que no entiende eso, amigo. No lo entiende. Hi Bixby. ¿Me dejarías por alguien más? En la pantalla te muestro lo que he encontrado en internet. ¿Cómo superar una ruptura? ¿Qué pasó? Me acaban de romper el corazón. Estoy sufriendo. Soy adicta a los hombres chichones. Pero si es una gotica musla para ti, pues fácil la piropeas a ella, Kendo Kokoro. ¿Fácil la piropeas a ella? La piropeas. Con que sean atentos, caballerosos. Graciosos y tiernos nos conquistan de una. Nos fijamos en el cool. ¿Ah, qué? No te estaba poniendo atención. Que tiraba. Con que sean atentos, caballerosos, graciosos y tiernos nos conquistan de una. Entre paréntesis, nos fijamos en el cool. A ver. Aprecio la honestidad. Nos fijamos en el culo. Le chupó un huevo, amigo. ¿Qué se iban a fijar en el culo? Pero bueno, es que todo mundo hace eso, ¿no? Entonces, amigo, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy entrenando pechos si tengo que entrenar el poto? Soy un boludo, man. Estoy perdiendo mi tiempo, entonces. Me voy a poner a hacer sentadillas ahora mismo. Si lo que buscas es una relación, no hay una forma segura porque depende de la personalidad de la persona en cuestión. Por si buscas lo es lo otro, solo hazle caso al chato y llamas a fallo. No mentira, ten piedad. A mí me vale verga. Yo nada más la quiero poner. Que tiraba. No, ¿qué estaba diciendo? ¿Entonces tengo que trabajar el poto? No, las tetas también. Prefiero la pechonalidad. Ok, va por gustos. ¿Por qué estamos hablando de esto, amigo? Sí, ok, dicen que sí. Asterisco baile fachero. Bueno, más o menos. Ok, mejor cásate con un hombre. No, ni en pedo, qué horror. Ya soy uno, qué horror. Pechos y cool. ¿Cómo conquistar a una mujer? ¿Has escuchado que los pibes se fijan tipo en las tetas y en el poto? Ajá, sí, sí lo he escuchado. Ah, pues lo mismo, pero en hombres. Ah, mira, no mames. No, pues sí, tienes razón, güey. No, pues... Pues sí, no, sí, pues a huevo. No, pues listo. A partir de hoy, terminado directo, me voy a poner a entrenar para desarrollar dos grandes atributos. Dos grandes pares de atributos que me ayuden a conquistar y a tener más efectividad en el género. Femenino, lo que callamos las mujeres. No, pues aquí me lo acaban de gritar. Nos fijamos en sus sentimientos. Entre paréntesis, en sus muslos. Ok. Buena data. Igual. Todos y todas son iguales. Hombres chichones más que otra cosa. Eso, campeón. Así la pones. ¿Qué te pasó en la mano? Nada. Me la enrollé porque estaba enrollando una gasa y ahí me la dejé. Ay, amigo. Pues qué misterios de la vida trae el interés, ¿verdad? Que tengan buena higiene. ¡Ah, por fin un consejo útil! En tu caso, Magma, eres muy diferente y no común como las personas. Te atrae mucho lo productivo de una persona. La inteligencia, la sabiduría y futuras curiosidades. Pero con tocar el piano, ya que tú sabes, pues a cualquiera lo enamoraría porque no muchas personas tocan instrumento. Eres perfecto en conclusión. Estoy esperando que me lo dijeran. ¿Qué tiraba? ¿Les toco una canción? ¿Les puedo tocar una canción si quieren? Les puedo... Piano online. ¿Quieren que les toque una canción? Les voy a tocar una canción. Pa-na-na-na-na. Uy, espérate, la cámara la tengo bien metida en el culo. A ver, dame un segundo. Pum. 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 Ahí está. No vean mi cama. Está sucia. Digo, bueno, no está sucia. No vean mi cama. ¿Me tocas la cucaracha? ¡Ay, cabrón! Que si te toco la dola, ni un cafecito, ¿verdad? ¿Cómo se perdieron los valores, no? En la pinche actualidad. A la verga, brother. Me tocas la cucaracha.
Oye, pues yo conozco gente que le pone nombre a sus partes íntimas, ¿no? Pero pues tampoco hay que llamarles así, ¿no? No hay que despreciarse uno. Yo tenía un compañero llamado Julio. Saludos, Julio. Me caías del orto. Que le puso a su miembro viril, Gibby. Y cada vez que se tenía que levantar decía, no, no puedo ir. Es que Gibby está muy contento. Y nosotros ya entendíamos porque, digo, estaba teniendo un ere... ¿Qué pasó, Fido? Toca la de Sadu Freddy. Vuelta al ruedo. Te puedo tocar esta. Ay, me equivoqué. La concha de mi madre. Ahí va. No, la cagué. Aquí. Es que, amigos, lo estoy tocando con un puto mouse de mierda. Nada más tengo una mano para el mouse. ¿Qué me pongo acá? ¿Viste? Me salió. Toca Shadow Freddy. La concha de mi madre. ¿Qué otra me sé, amigo? Me sabía una re piola. El cadáver de la novia. Me la sabía, man. El cadáver de la novia era buenísimo. Pero es que necesito dos manos. No, amigo, es que. A ver, Shadow Freddy, vuelta al ruedo, piano. ¿Por qué estoy buscando esto? Soy más fuerte que tú. A ver, piano. No te cam- ¿Qué mierda estoy buscando? ¿Qué es esto, man? ¿Qué mierda estoy viendo? ¿No te cansarás de fastidiarlo todo? ¿Cómo? ¿Pero yo cómo voy a tocar esto, estas tres notas al mismo tiempo, con un solo puto clic de una mano? ¿Cómo toco esto, amigo? No, es imposible, man. Es imposible. ¿Qué es esto? Puede hacer que sea fiel a tu timidez, pues yo soy tus A la próxima a grabarlo desde algo que no sea el teléfono, estaría bueno, crack. Un saludo. No, pues no me acuerdo qué más. ¿Qué más me sabía? Me sabía esta. La cagué. No, cagar la cagué. ¿Cómo era, amigo? Tan 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 tan. No me acuerdo cómo era. Sí era así, amigo. Es que necesito que sea la puta madre. Necesito un piano más grande. Ábrete, sésamo. Cargando piano. Canción God. Canción God. Ahí está. ¡Ay, amigo! Tonto. Es que necesito dos manos, la puta madre. No puedo hacer una mierda, amigo. No. No puedo hacer una mierda, amigo. No puedo hacer una poronga desde acá. ¿Qué poronga hago acá? Esta era la del cadáver de la novia. No, era. Tan, tan, tan. No, no puedo, amigo. No puedo. No, no tengo dos manos. Lo siento mucho. No, no tengo dos manos, amigo. ¿Qué otra canción me sabía? Esta mierda. No. ¿Cómo era? No, espérate. Me puedo acordar, amigo. Amigo, ¿cómo era la de Linkin Park? La de... Tan, tan. Ah, ya me acordé. No, fuck. Me sabía también ¿cuál me sabía, amigo? Me sabía un chingo de canciones de películas. Me sabía la de Harry Potter igual. Me sabía una banda. Debería de volver a tocar piano. Soy un boludo. Bueno, ¿y qué otra me sabía? Me sabía una de God of War, amigo, épica. No, es que ya no me acuerdo una verga, amigo. No me acuerdo una verga, no me acuerdo una verga. Toca Acantilado, ok. Fallo, pásame la partitura de Acantilado, me la toco. Mira, tengo una mano rota. Me la voy a tocar. La apoyo. A ver. Estoy viendo qué notas son en el teclado.
No, no puedo tocar. Aprovechando que fueron las fiestas patrias en Chile, busca La Consentida Cueca en YouTube y toca la intro. La Consentida Cueca. Piano. ¿Ya ves cómo me... ¿Ya ves cómo...? Puta madre, me volvió a Shadow Freddy. ¿Ya ves cómo me piden hacer cosas, eh? ¿Y yo? Y yo ni les pago. A ver. Obvio puedo alcanzar esa velocidad con el mouse. Obvio, P causa, obvio. A ver. No mames, esta mamada va más rápido que pinche fallos haciéndose una chaqueta. No, ¿qué voy a hacer esto? No mames, esto es una película de terror. ¿Cómo? Ay, ¿qué onda, fallo? Ay. ¿Qué onda, fallo? Estoy tocando piano. No estoy haciendo nada malo. Estoy tocando piano. Mírame, es esta. La puta madre, ya la cagué, amigo. Enfrente de mi crush. Ya. Yeah. La puta madre, me equivoqué. No, fuck. No me acuerdo ya ni cómo era, amigo. La recagué, boludo. No lo puedo creer. Me acuerdo también que yo escribí una canción, amigo. Era una mierda. Capaz algún día tendré que buscarla, amigo. Ni pedo, pero pues bueno. Cosas que pasan, cosas que cosan. ¿Qué otra canción? ¡La canción de Minecraft, amigo! ¡No! Minecraft piano tutorial easy. ¡No, amigo! ¡Ido! Y me salió un anuncio. La concha de mi madre. Ya sé qué voy a hacer hoy, amigo. Aprendí a tocar piano virtual de mierda. Por favor, cárgate anuncio de verga, por favor. Amigo, el punto de anuncio dura 15 minutos. Ahí está. A ver, voy a intentar ir al ritmo a ver si me sale, amigo. ¿Qué canción de mierda es esta? ¿Cuál es esta? Esta ni en pedo es de Minecraft. ¿Cómo suena el video? A la verga, la toqué del culo entonces. Ah, va, ok. Amigo, qué temón. No, me equivoqué, la puta madre. Ahí, amigo, qué buena canción. No, me equivoqué. Es que es muy difícil darle las teclitas chiquitas, amigo. Oh, amigo, qué temón, ¿eh? Qué temón. Listo, boludo. ¿Qué les pareció el concierto, eh? Súbele esa madre. No, ¿cómo le subo esta mierda? Aplausos. Un aplauso. Gracias. Me la saqué. Me saqué la polla. Yo lo sé. ¿Qué soy una mierda, amigo? Beethoven, escuche esto. Hola, verga, viene con... Beethoven, escucha esto. Ahí está, ya lo configuré todo. Metrónomo. Sonido, ahí va. Esta la llamo... Mis papás, cuando me encontraron en la cama. ¡Ah, qué mierda está haciendo mi hijo! Gracias. Sí,
Gracias. Gracias, es mi obra maestra hasta el momento. Patrón, ¿a usted le gustaría disfrazarse de algo en Halloween? Uy, tal vez. Estaba pensando disfrazarme tipo de gay, de af, para ver qué siente serlo. No, está, no sé de qué me voy a disfrazar en Halloween, pero estaría piola disfrazarme de cualquier cosa. Algo raro, decirlo tú. No, cállate, boludo. Ya me van a empezar a decir una banda que me disfrace de esa mierda. De Bael debería disfrazarme de Bael. Me falta el saco y la flor nomás. Me falta el saco y la flor. O me disfrazo de mí mismo y me disfrazo de Magma Boy. También estaría épico. Oigan, tengo unos videos que tenemos que grabar para el canal de reacciones. Y aparte de eso, hoy vamos a jugar un juego de tener una novia con depresión. El juego, dicen que ha hecho llorar un montón de gente y es súper desconocido el juego. Entonces tengo muchas ganas de jugarlo. ¿Les gustaría que viéramos los videos y luego jugáramos? Estaría muy piola. ¿O quieren otra canción? Ahí te va una canción. Me la voy a inventar, amigo. A ver qué tal me sale. Magma, escuchar esto es tan hermoso. Se te quiere mucho mi magmita. Mi pinchilín mamadito. Mi pinche chito. Mi tomatito. Mi Angry Bird que no importa el pájaro. Sino cómo se la avienta a la puerta. Pone la música de Angry Bird. Se te quiere. Postdata, toca una de Titanic en el piano Kendo Kokoro. No importa el pájaro, importa cómo te le avientes a la puerca, ¿qué? Te podemos recomendar videos o ya los tienes preparados. Ya tengo un par, Alex. ¿Cómo que no importa el pájaro siempre y cuando se le avientes a la puerca? ¿Qué chingados de consejo es ese? Ey, los consejos para ligar eran antes, pero lo voy a probar. Ahora solamente me falta encontrar un criadero de puercos. Que tiraba. A ver, una de Titanic, amigo. A ver si no está tan difícil una de Titanic. Hoy no la recagué. ¡Ah, no! Si el Titanic es una poronga de canción. No, deberían de bajarle el sueldo a quien hizo esta canción de mierda, amigo. De mierda, boludo. Es más, está con los ojos cerrados, amigo. Cerradísimo los ojos, amigo. Y bueno, ya me estoy haciendo re boludo. ¿Les gustaría que viéramos los videos y luego pasáramos al juego? Tengo muchas ganas de jugar hoy, man. Tengo muchas ganas de jugar hoy. La de One Day. Uy, la de One Day sería clave. A puta madre, voy a buscar otra canción. One Day. Ya vamos a los videos. Piano. Piano, amigo. Piratas del Caribe. Yo no busqué eso. Lovejoy. A ver, puta, si requiere dos manos, ya me fui a la repija. Ah, me fui a la repija, necesito las dos manos. No, me fui a la mierda, boludo. Ok. No, es demasiado difícil para jugar esta mierda. Ok, brothers, hoy tenemos preparados tres videos. Dos de Misa y uno de Germán. Variados, ricos, a gusto. Para digerir con una buena soda. Por cierto, hablando de sodas, el patrocinador del día de hoy es el agua que por fin me llegó a la puta casa de mierda. Gracias por traerme agua a la casa, la concha de mi madre. Me quiero matar. Ay, amigo, delicioso. Va, vamos a ver este video. Ya saben que esto va para YouTube, así que reaccionen con un oy, oy, oy. ¿Cómo se llama este video? ¿Qué vamos a ver? El día que Misa sobrevivió comiendo comida militar. Ojo, piojo. Ok. A grabar. Vamos a empezar. Ahí, ahora sí. Digan hoy, hoy, brothers. Yo también lo voy a decir. Hoy, 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 brothers. ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video de Hoy vamos a ver el día que Misa sobrevivió a comida militar. Obviamente lo voy a reaccionar yo porque soy un soldado. Ni siquiera quiero ir a la escuela. ¿Qué mierda voy a ser un soldado? Recuerda suscribirte, porque si somos soldados, somos soldados que vamos a vencer. El canal de Just Nova Reacciona, que
No está pasando en suscriptores de momento. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Ajá. ¡Editor, foto! Más vale que haya puesto una foto y no un pene, amigo. Tenemos que pasar ese número. ¿Lo ves? ¡Oh, huele feo! Seguro es papa podrida. Así que suscríbete. Oy, oy, oy. Nos vemos en Twitch. Vamos a ver. ¿Qué poronga hay acá? Mierda, no le di a grabar. No, sí está grabando. Vamos. ¡Uy, una lámpara de lava! ¡God! Uf. Perdón, me emocioné. ¿Por qué mierda la vi estos pichones, amigo? ¡Misa! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, Dios mío! ¡General Tortilla! Así es, Misa, soy yo, el General Tortilla. Amigo, creí que mientras estaba retrayendo los brazos, los pies, iba a retraer la pija. General Tortilla. Haber interrumpido algo importante. No, nada. ¿A qué debo su llamado, señor? Cadete, tengo una misión importante para ti. No tiene nada que ver con mayonesa, ¿verdad? ¿Qué? No, nada. No, güey, dime, ¿qué mayonesa? No, güey, no, ya, dime, ¿qué pasó? ¿Eh? Te mandaré un fax con la información de la misión. Ok. ¿Un fax? ¿Qué es un fax? Sube video, huevón. ¿Es esa mi misión? Pero señor, ya subí un video esta semana. Y es ese precisamente el problema. ¿Qué pasó con el video? Nunca fue subido a YouTube. El ejército de Tepito se robó tu video. Y ahora tienes la misión de recuperarlo. Son un ejército muy pesado. Tienen armas de fuego, dos tanques y una podadora. ¿Quieres decir que ellos tienen el video en el que paseo en el pony? ¡Debo recuperarlo! Ah, pero teniente, no estoy listo para pelear contra un ejército entero. Lo estarás. Revisa esa caja. ¿Cuántas cajas? Tipo de alucinógeno. Una persona tiene que tomar para hacer un guión de Misa Sinfonía, amigo. Le marcaba él mismo como coronel hablando de un enemigo mayonesa. Luego le mandaron un fax y hablaron de que unos cholos con pistolas de agua le robaron un video donde se subió un pony. ¿Qué? Suscríbete también para que me compre el puto YouTube Prime. Digo, el Prime. Oye, digo... El puto YouTube Premium, amigo. No se rían de que me salen anuncios, hijos de puta. Ya todavía que quieren salvar al editor y me ponen esta mierda. ¿Oh? ¿Qué es eso? Ah, no, la otra. La, esa sí me interesa. Para mí no, para alguien más. Verga. Hoy empieza tu entrenamiento. Estaré listo. Bien. Hey, amigo, se ve que está re bueno. Quiero llegar al final. ¿Y Misa? Todo el tiempo estuve aquí. Así es. Estaba camuflajeado. ¡Atención, escuadrón! ¡Ha llegado su capitán! ¡Soy su general, sargento, teniente táctico Misa! Ahora es... ¿Táctico Misa? Ya tenés tu disfraz. No, todavía no, pa. Van a correr de la casa. Escúchenme bien, soldados de biluchos. En este video les voy a enseñar a sobrevivir en el campo de batalla. Yo soy un experto en esto que le llaman el arte de la guerra. Sobreviví a cosas que tú jamás podrías imaginar. Una vez derroté a un ejército de ardillas rabiosas con una sola espátula de plástico. ¿Qué le pones a tu café? ¡Yo le pongo pólvora! Una vez... Un segundo. ¿Qué pasa si comes pólvora? Riesgo de colapso de hígado y también de riñones. Además de lesiones en quemaduras por la piel y compromiso de hemorragia. Pues ni modo. Misa dice que es bueno. ¡Probémoslo! ¡Hemorragia! Editor, ahí pon pólvora. Los de Twitch se van a estar riendo de mí porque parece que acabo de tragar aire, amigo. ¡Go, go, go! ¡No! Pero en YouTube se va a ver bien. Créanme que en YouTube... Es parte de la magia, amigo. Es parte de la magia, ¿ok? Es parte de la magia. Nada de go, go, go. Chúperme la pija. Págame. O eso se verá en el video. Ok, lo haré. ¡No, se verá peor! No, me van a sacar la mierda en el video. ¡Go, go, go! Rosa y tuvieron que pararla porque lloré. Y de seguro se preguntan cómo es que yo he logrado sobrevivir después de todo esto. Dos palabras.
supervivencia. Pero eso no es lo importante aquí. Estoy aquí para convertirlos en verdaderos guerreros, para así defender al fin lo que realmente es importante, esta nación. Dios bendiga América. América. Es el equipo de fútbol, ¿no? ¿Pero cómo se supone que van a defender esta nación si ustedes no saben cómo sobrevivir? Pregúntame cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que depende con esto? ¡Oh, hijo de su chingada! Chicos, en la línea frontal los soldados reales sobreviven gracias a esto. ¿Pero qué es esto, Teniente Misa? Te preguntarás. Cállate. Chicos, esto ¡a la verga! Como le dicen en Estados Unidos, MRE, que significa mantequilla rancia especializada. Yo creo que significa me reí excrementalmente. No sé qué significa. Ah, acá abajo. Mantequilla rancia. Ah, épico. Hablando en serio, chicos, esto es comida que puede durar 50,000 años guardada. ¡A la verga! Para hacer comida en el campo de guerra. Entonces esto es básicamente comida militar. De hecho, aquí dice incluso Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Me lo vendió un señor afuera de la casa? Probablemente. ¿Lo vendió un señor? Estas cosas son profesionales. ¡Ah, mecha! Es en serio, debes confiar en mí. Yo acabo de volver de una prueba de tiro. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Ok, aquí es donde empieza nuestro entrenamiento, chicos. Esto es una pistola, chicos. Recuerden que estas cosas no son juguetes. Miren, chicos, tanto tiempo jugando Call of Duty me ha servido de algo. Tú agarras un pequeño cargador y lo pones sobre la mesa. Oh, cierto, estoy en un entrenamiento. Miren, chicos, la manera más fácil de cargar un arma es la siguiente. Tú vas a agarrar el cargador y vas a romper tu brazo. Y meterás el cargador en el arma. Ok. Excelente trabajo. Ahora simplemente carga. Entonces así nacen los disparos. Es como la mamá y el papá cuando le meten el... Y tienes que tener cuidado, chicos, porque esta arma que está aquí es muy sensible. Con solo acariciar el gatillo será suficiente para disparar una oleada de balas, las cuales no podrás controlar. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Soy un experto en esto. Entonces tú nada más apuntas y disparas. No. Le quería dar a este, no a ese. ¡Dalo! Chido. Bien, chicos, este es otro tipo de arma con la cual se carga con esta cosa. Pueden ver su forma de banana. No debe confundirse con una banana de verdad, porque si no, ahí tenemos problemas. Se carga así. ¡Wow! Eso se pone aquí. Esto es un zapato. Se pone aquí. ¡Pum! Esto es un zapato. Y nada más te lo pones aquí y disparas. Ay, pero bueno, también... Y las balas, pues, ponerle balas, las si balas. Quieres, también, digo. Las granadas son interesantes, chicos, pero tienen que tener mucho cuidado. ¿Ven este arito que está aquí? Tienen que arrancarlo y después de eso tener mucho cuidado con las granadas, porque pueden llegar a explotar cuando menos... ¡Aviéntalo! ¡Kobe! Sería ese, amigo. Yo seré ese. ¿Viste eso? ¡Claro que sí! ¡Allá va! ¡Oh, shit! ¡Adiós! How to get the most of Grammarly free. Yo solo quiero ver un video. Mamá, por favor, déjame ver un video. Amigo, me explotó. Te le explotó tan fuerte la granada que me salió un anuncio. ¡La puta madre! ¿Con qué botón entro al baño? Hola, ¿está ocupado? Oye, güey, Luis tiene mucho rato ahí dentro, ¿eh? Sé lo que puede animarlo. No tengo papel, pero ahí te va esto, güey. Tú tranquilo, güey. Es un regalo y no... Bromita de chill. Ya no está ocupado, ¿eh? Por si quieres usarlo. El punto es, tenemos a nuestra disposición tres de estos paquetes de MRE para entender cómo es que un soldado sobrevive allá afuera. O sea, aparte de que no le disparan, pues. Así que yo creo que es la parte más importante de la supervivencia, la comida. La misión del día es saber qué tan bueno es. ¿No es el oxígeno? ¿Sabes qué? Yo no soy el entrenador, no va a decir nada. Para saber si yo podría sobrevivir en los campos de guerra. Tengo tres menús aquí, los cuales son burrito de pollo, pollo en pedazos y macarroni en salsa de tomate. A mí no me gusta la pasta, no me gustan tipo el espagueti, no me gusta... ¿Qué mierda dijo? Eso no me gusta. La única pasta que me gusta es la lasaña, amigo. La lasaña, le magnifique. Creo que este acento es racista. La puta madre. Lasaña, yes. Riquísima, amigo, riquísima. Habla alemán. Una cosa importante de esta comida es que dura para siempre, güey. Lo que nos lleva a pensar. Para siempre. Si tarda tanto en caducar, probablemente no sea la cosa más deliciosa del mundo. Y como vengo aquí a comer, necesitaré un plato. ¡Plato! ¡Plato!
Vamos a empezar con ¡verga! El menú 12. Macarrones. Eso pudo haber salido muy mal. Así que no perdamos más tiempo. Y ahora vamos shit. A una de estas. ¡Oh, sal de ahí! ¡Vamos, sé libre! ¡Oh, yeah! ¿Por casualidad no te gusta el pene? Esa pasta está deliciosa. Yo lo conozco como miembro de aparato reproductor, pero si tú le quieres poner otro nombre, pues está bien, ¿no? Yo tenía un amigo que le había puesto a su miembro de aparato reproductor masculino Gibby. Así que pues, si le quieres poner pasta, pues está bien. ¡Mira esos chicos malos! ¿Qué es todo esto? Veamos, una barrita de pan. ¡Wow! Proteína de chocolate. Suena que acabaré en este video guacareando. ¡Uy, se me rantojó! Iba a viajar a pegarte una putifa. Peku, no te gustan los fideos, pero la zafaste con la lasaña. Y Peku, solo tengo 50 bits como sueldo. Y te los estás gastando en mí. Bien ahí, editor. Bien ahí, fideo. ¡Oh, no! Este es el macarrón en salsa de tomate. No es tan toja. Okay, esta cosa que viene incluida en el MRE es un producto químico para que se caliente solo. Dice que abra esta bolsita. Ah, es con agua, mientras ¿no? Lo voy a calentar, le eche agüita y por arte de sí, magia. Sí, es con agua. ¿Es comida militar o comida de brujo? Abrimos de aquí. La meto aquí. Buenas tardes, chicos. Soy el científico Aceituno Caralampio, listo para explicar unas cuantas cosas de ciencia. Hoy vengo a enseñarles cómo no se funciona esta cosa que calienta la comida en el MRE. Como ustedes saben, el calor es el movimiento de las moléculas a gran velocidad. Y las dos cosas más calientes en el universo son el Sol y Luis Miguel. Entonces, ¿cómo es que funciona esta cosa que calienta las cosas solo con ponerle agua? De hecho, es muy fácil. Brujería. Espero que les haya servido esta explicación. Y se... Yo pensando que por primera vez voy a aprender algo. Misa. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Chingada madre. He educado un poco más. Así que me retiro en nombre de la ciencia. Adiós. Adiós. Es como si estuviera desactivando una bomba. Vierte un poco de agua. Poco, poquito. Quítalo un poco. Ok. ¡No sé! ¡Métale! ¡Lo meto! Espérate unos 5 minutos. Cálmate. Va a explotar esta mierda. Oh, shit. Dejaré esta cosa aquí cociéndose. ¿Estas son las galletas? También este paquete mientras esperamos a que esta bomba explote. Palitos de pretzel. Una galleta. Chocomilk. Vamos a ver qué tan rico se ve qué todo, qué rico, ¿verdad? Amigo. Tenemos una galletita de pan. Vamos a ver qué tal está esta galletita. Ahora siento que todo va a explotar. Oh, es un pan plano. No sé qué decir. Ahora a probarlo. No mames. Esta madre es la que te daban en la cooperativa gratis porque llevaba 3 semanas ahí. Mira la cara de Miso, amigo. Se quiere rematar. Sabe exactamente como algo que duría 40 años guardado. Sí. Ok, se acabó el tiempo. Es hora de checar cómo va la comida. Uy, con chocolatito. Es hora de probar el plato fuerte. Ay. ¡Ah! Es hora de probar macarrón en tomate. ¡Mamma mía! ¡Ey, no se ve malo, eh! ¿Qué tal está? Me falta sal. ¡Oh, le eché un chingo! ¡Hola, verga! ¡Venía con sal! A esta sal le falta macarrón. ¡Pero está bueno! Si esto fuera lo último que... Sí, se ve bueno. Se ve que no está malo. Ahora vamos a hidratarnos con una bebida refrescante. Tenemos proteína de chocolate. Uf. ¿Quién está ahí? Eso. Oh, yeah, okay, boy. Pues, oh, se me antojó. ¡Vamos, dale! ¡Vamos! 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 Creo que fue suficiente batir. Es hora de abrirlo y ver qué tan rica está mi rica bebida de chocolate. Primero que nada, yo. ¡No mames! ¡Qué pendejo! Parece caca. ¡La puta madre! ¡Caca es esta aplicación de mierda! Digo, no, YouTube es la mejor app del mundo. Gracias, YouTube, por dejarme subir videos a tu plataforma. Me voy a ver el anuncio completo y todo. Aumenta tu señal. No, ni en pedo. E impulsa tu crecimiento con Google Ads. Llega a clientes de gran valor. ¿Está bueno, verdad? No. Siento ah, me contestó. Okay. Esta bebida de frutas es exactamente comida de bebé. Amigo, esto parece que se lo sacaron de un riñón a un enfermo, no mames. Y no es una buena comida de bebé. Lo podría comer un bebé y no se quejaría, pero porque es un pendejo.
verga. Pobre bebé, amigo, lo rebardearon de a gratis. ¿Qué siento bebés, güey? Siguiente llamada de Rui, por favor. Podría comer un bebé, pero no le molestaría porque es un pendejo. ¿Qué onda, frikis? ¿Todo bien? ¿Qué siento bebés, güey? Siguiente llamada de Rui, por favor. Vamos a ver si este es el mismo método para calentar las cosas. Al parecer sí, porque tenemos aquí la bolsa mágica del diablo. ¿Qué estoy comiendo? Dice que es... ¡Oh! ¡Burrito de pollo! ¡Burrito de pollo, God! Verga. Tortillas. ¡Oh! El pollo pa'l burrito. ¡Uy! ¡Viene aparte! Tenemos aquí también en esta pequeña bolsita. ¡Tenemos un sobrecito de café! Nice. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué tal si caliento agua en esta bolsa mágica para también hacer café? Llámenme pendejo. Ya, si quieren, llámenme todo lo que ustedes quieran. Pero yo creo, tipo, que si viene la bolsa para calentar, yo creo que por eso viene el café, ¿no? Tipo, me hace sentido la puta función de la bolsa sea cocinar la puta comida que trae adentro. Empecemos. ¿Qué mierda? El tutorial de cocina. Primero vamos a preparar el café. Vamos a echar este café en esta bolsita. ¡Eso es! Como sabrán, yo amo el café, así que va a ser para mí un deleite saber qué tipo de café toma. A mí no me gusta el café, amigo. La milicia. Deshidrata los órganos el café. Ahora, no es recomendable tomar cosa tanto. Cosa mágica esta del diablo que calienta. Ni tampoco. Ponemos las cosas que vamos a calentar, ¿cierto? Ahora viene la parte intensa. Hora de ponerle agüita. Uy. Cierro aquí. Meto esto aquí. ¡Oh, por Dios! ¿Ok? Lo agito. Lo dejo ahí. Dejaré que esta cosa trabaje sola aquí calentándose. A la verga, va a explotar. Me estoy imaginando un soldado en medio de disparos haciendo burritos y café. Estaría piola. Amigo, a mí me encantan los burritos de pollo. Oh, qué delicia. Si fuera por mí, los cenaría todos los días. Ok, ya pasaron 7 minutos. Ay, cabrón. Calentamos café. ¡Qué mierda! Y calentamos el delicioso pollo para burrito. ¿Cómo es un burrito? ¿Ah? Sabemos de la manera correcta. ¡Ajajay! ¡Ajúa! No hay nada más burrito que un mexicano. No, así no va. No hay nada más mexicano que un burrito. ¡Ah, compadre! ¡Claro que sí! ¡Quítale, compadre! ¡Ah! Trae cómo hacer un burrito, carnal. Vas a hacer una buena tortillita. Vas a agarrar el pollito. Vas a sacarlo de tu paquete, ¿no? No, mames. ¡Ay, Misa! ¿Hizo confianza? No, huele bien. Huele que mi tía Pancha se tiró un pedo en esta madre. ¡Ah! Pero no, mames, no se te antoja. ¿Qué es eso? ¡Ay, es el pollo! ¡Ey! Ya no se me antojó tanto los burritos de pollo. Entonces tú agarras la cucharinga. Agarras unos buenos cucharazos de pollo con frijol y arroz y lo sirves. Ahora vamos a hacer delicioso. El burrito. ¡Ah, claro que sí! ¡Mira nomás! Así es como nace un hermoso burrito. Compáralo con un burro real. ¡Mira nomás! Igualito. ¡Ajúa! ¡Salud, compadre! ¡Ah! Se ve re asqueroso. Sí, seguramente sabe re asqueroso. Está rico, ¿verdad? Verga. Sabe a rancio. Sabe como si lo hubiera matado Pancho Villa. Ok, o sea, entiendo. Esta es comida para que dure 70 años. Imagina tener un pollo encerrado 70 años en tu cocina. Vamos a ver qué más venía en este paquete. Tenemos el café y tenemos unas cuantas otras cosas aquí de este lado. Vamos a probar. Oh, este quería probarlo. Es el rol de canela. A ver qué tal. Rol de canela. Tengo un abaldo de hambre, mal. Sabe a mierda. Seguramente se veía que sabía eso, amigo. ¿Sabes cuál es mi parte favorita del rol de canela? ¿La canela? ¿Qué es eso? ¿Su chicle? Buen apetito. Ay, pero muérdele bien. Es como comer pan que todavía no has cocinado. ¡Oh, no, mi café! Bueno, por último, me queda probar mi rico café. Me pregunto... ¿No he probado el café? Este café? Salud. Después de ese día, Misa tuvo diarrea por 2 meses. Cuando se recuperó y estaba dispuesto a completar la misión, se tropezó con un caracol. Ahora Misa está en el hospital recuperándose de 2 piernas rotas, una costilla partida y un raspón en el codo. Esperemos que se recupere pronto y desde aquí le mandamos este pastel en forma de piña. Y bueno, chicos, esto fue probar. Yo creo que no quiero volver a comer en mi puta vida, amigo. Después de lo que acabo de ver hoy. ¿Sale a hacer una tipo carnita asada? ¿Qué tiraba?
Pastel de Roblox. Era un pastel de Roblox. Qué mierda, épico. Ey, vamos a ver ahora uno de cómo ser sexy de Hola, soy Germán. Este tutorial me lo voy a saltar porque, tipo, yo ya lo soy. Ya, qué tiraba. Vamos a ver, soy sexy de Hola, soy Germán, ¿ok? Y lo vamos a jugar. Dale, tú eres de fuego. Yo sé, pa, yo sé. Digan, oye, oye, YouTube, de nuevo, vamos a ver este video. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Brothers. ¿Cómo andan? Yo ando deprimido porque todavía no pasamos a 9 suscriptores. Míralo nomás, ¿eh? Regoloteándose en ese poder. Lo voy a matar. Porque los policías atrapan a los criminales en vez de darle su comida. No sé. Perdóname por no saber. ¡Ey! Gracias por esa raid. TDYU97. Capaz si dije tu nombre, red del poto. Gracias por esa raid, TD. Te dedico un hoyo. ¿Cómo andan? Andamos viendo reacciones. Vamos a ver. Hola, soy Germán. Acabamos de ver Misa. Y luego de esto vamos a jugar un juego de una novia con depresión. Una cosa re rara, pero... TDYU. Ah, ahí está, amigo. Perdón. Yo no sé leer, ni sé hablar. Un poco más y ni nazco bien. Me mataron. Digo, nací por cesárea. Vamos a arrancar, ¿ok? Estamos haciendo el intro del video. Les damos un poco de contexto. El Tadeo Furro. Ok. Un saludo al Tadeo Furro. ¿Cómo anda, gente de Tadeo Furro? Vamos a arrancar. Estaba haciendo la intro. Hicimos la intro de sub. Ok. Toca la intro del video. Va. Hoy vamos a ver cómo ser sexy de Hola, soy Germán. Este tutorial yo me lo voy a saltar porque... ya veamos eso. Editor, en lo que hago ese movimiento, pon este audio. ¡Ay, no mames, qué asco! O este. ¡Ay, guácala! Cualquiera de los dos. Ponerlos por ahí, quedaría piola. Ya está. Sí, vamos a arrancar a ver el video. ¿Cómo ser sexy? ¿De dónde viene la palabra sexy, amigo? Acá llegaron un correo. Querido señor Magmaboy, usted tiene... ¿qué? Usted tiene una denuncia por acosos... eso lo veo luego. Sexy, significado. Sexy, adjetivo sexy, wow. No, pues... pues sí me lo aclaró un chingo, ¿verdad? ¡Qué mierda! Hola, ¿estás cansado de estar solo? Sí. ¿Estás cansado de ser el que se queda con la amiga fea? Sí. La gente se queda con... ey, una amiga sigue siendo una amiga, pará un poco. ¿Cansado de que te diga te quiero, pero solo como amigo? Sí. ¿Cansado? ¿A ustedes les dicen que los quieren? ¡Amigo! ¡Me voy a morir solo! ¡Pará! ¡Me están bardeando, man! ¿Cansado de ser increíblemente horrendo? ¿Eh? Entonces, mi querido amigo, presta atención. Madre. Yo voy a enseñarte a ser... ¡sexy! Te garantizo que al terminar este video, las mujeres te van a encontrar irresistible. Mentira. Ok, lo primero que necesitas... ¿y qué dice acá arriba? Irresistible. Mensaje subliminal. Comenta, me pica el dedo gordo del pie si leíste esto. Me pica el testículo derecho. ¿Qué pasó? Mis amigas me escupen. ¡Grande! Tienes amigas. Vas un paso más adelante que yo. Está arrancando el video y esto ya es demasiado triste, man. ¿Qué pasó? Mentira. Ok, lo primero que necesitas saber es que nadie nace sexy. No se okay. Nace, se hace. Ningún bebé es así. Hola, enfermeras. Hola, sexy. Hola, verga. Ey, ¿quieren ver una foto mía de cuando era más chico? Para que vean que tiene razón. Mira, amigo, te voy a mostrar una foto mía de cuando era más chiquito. ¿Dónde está? La borré, aquí está. Hola, hermanito. ¿Me insultas, por favor? Fallo, pet. A la verga, no me gusta insultar, amigo. Un saludo, Camila. ¿Sabes qué? Te equivocaste y le pusiste 2/ a tu nombre. Ese es el mayor insulto que puedo dar. No me gusta insultar. Qué sexy. Yo sé, frikis. Mira, amigo, así me veía yo antes, ¿sí? ¿Y quieres ver cómo me veo ahora?
Holy shit, bro, what the fuck? Ey. Jugar a Minecraft sí cambia la vida, ¿eh? Wow, esa foto define sexy. Gracias, gracias, lo sé, lo sé, lo sé. Pasa tips, tips. 5 Skywars al día y 7 speedruns. En 2 horas. Ese es el truco. Así que pon atención. Número 1. Okay. Físico. El primer paso para ser sexy es tener... Puta madre. En un buen físico. Y para eso tienes que hacer mucho ejercicio. Y por mucho me refiero al abdominal que haces cuando te levantas. O si eres tan flojo y despiertas de una forma en la que no tengas que hacer ese abdominal, existe otra solución. ¿Qué es eso? Este artefacto te va a solucionar la vida. ¡Un plumón! ¿No tienes abdominales marcados porque no haces ejercicio? ¡Dibújalos! Hola, nena. Ve. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esta vena que tiene acá? Son úlceras, man. ¿Qué es esto? Por Dios, es una infección. Alguien ayúdelo. Ven con papi. Otra cosa que es bastante sexy en el cuerpo son los lunares. Y si tú no tienes un lunar sexy... Los lunares... A ver, magmaslo tú. Nomás me quieren ver la pancita, pinches de enfermos. ¿Los lunares son sexys? ¿Desde cuándo? Tipo, sé que hay gente que le gustan las pecas, pero los lunares... ¡Ojalá! Listo. Sexy. Y si un lunar es sexy, imagínense 10. Mucho más sexy. Número 2. Exclusivo. No hay cosa más sexy que lo imposible. Tienes que reflejar que eres imposible de conseguir. ¿Cómo lo supo? Como un puto logro del Xbox, amigo. ¿Cómo lo supo? Ni idea, amigo. Ni idea. Tienes que reflejar que eres imposible de conseguir. ¿Y cómo lo logras? Fácil. ¿Te gusta una chica? Ignórala. Pero primero tienes que llamar su atención y cuando la tienes, ¡pum!, la ignoras. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Hola? Oye. Te estoy hablando, hola. Hermanas, no sirve. Ok. Salió así a preguntar, amigo. Ey, tú eres chica, chico, tipo, si te hacen esto, ¿funciona? ¿O tú crees que funciona? Porque si sirve la data, yo la ocupo. Tipo, estoy desesperado. No sirve. No, no, no. No me sirve. Ok. Esta parte donde leo todos los no la pongas para que sí me digan su opinión de YouTube. Quiero también ver qué ponen allá, editor. Oye, te estoy saludando. Hijo de puta. ¡Lo deseo! Número 3. ¡Caballerosidad! Ser un caballero nunca pasa de moda. Tienes que actuar con clase y con buenos modales. Okay. Levantar una ceja y poner cara de como que algo huele mal. Ok. Lo voy a intentar. Parece que estoy estreñido, man. Por favor. Voy a tratar de poner la cara más sexy que pueda, ¿ok? Aquí va. Es mi cara normal. Porque yo ya sé que soy sexy. Y si no lo soy, la autoestima, ¡hasta acá! Soy una poronga, amigo. ¿Qué tiraba? ¿Qué pasó? Es un papucho. Es un papucho. Editor, ¿tienes algo que decirme, editor? Ahí puede ser una pausa si quieres, editor. ¿Su Dios y hermana hace videos a filos funan en Twitter, Facebook, Instagram y en su casa? Sí, sí, frikis. Es que antes eran otros tiempos, amigo. Está Oribe. Sí, está Oribe. No importa lo que pase, no importa cuál sea el contexto, tú siempre conserva tus modales. Madame, esta fiesta está tremenda. Sí, la verdad es que hace bastante que no me divertía tanto. Recuerdo que una vez salí con mis amigas y de repente... Mil disculpas, madame, por interrumpirla. No hay nada que disfrute más que el movimiento de sus labios de rubí al son de la música. Pero si me disculpa usted, necesito arrojar un gas. Me encantan sus labios de rubí al son de la música. Qué romántico. Ahora sí, me disculpa. Tengo a Michael Jordan colgando de la canasta. ¿Eh? Tengo una flatulencia bajando por mi tracto digestivo que está esperando a ser expulsada por mi ano. Con su super permiso, voy a defecar. Amigo, no creo que sirva tanto. Listo, prosiga, mi damisela. Caballero. Número 4. Peligroso e indomable. No hay nada más sexy que un rebelde sin causa. Tienes que ser rudo. ¡Rudo! 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 Y para eso tienes que saber qué cosas decirle a esta chica. Ya sabes, para impresionarla. Aquí te dejo un par de ejemplos que podrían serte muy útiles. Cosas que le puedes decir a una chica para ponchártela. Soy tan rudo que empujo la... ¡Para ponchártela, amigo! ¿What?
La puerta que dicen jale. Soy tan rudo que saco los USB de forma no segura. Soy tan rudo que ya no mojo la cama. Soy tan rudo que hago pipí de pie. Soy tan rudo que en Twitter escribo 141 caracteres. Soy tan rudo que cuando murió Mufasa lloré un poquitito nomás. Soy tan rudo que como cereal sin lechita. Soy... ¿Cómo que lechita? ¿Cómo? ¿Lechita? ¿Dónde? ¿Qué? Soy tan rudo que veo Sábado Gigante los domingos. Soy tan rudo. No, amigo, es que esto tiene que ser una pendejada. Eres ese. Eres el hijo de tu... Porque cuando un sobre dice abre aquí, lo abre en otro lado. Soy tan rudo. ¡Oh! Que... ¡Soy ese, amigo, amigo! ¡Soy ese! ¡Soy ese! ¿Por qué se emocionaba? La red desubicada el chabón. Pasó. Es un papucho su que parece hecho por los mismos ángeles. Pongan esa hacha los que saben de dónde es la frase. Soy tan rudo que le digo X a Twitter. Sí, güey. Cuando Dora la Exploradora pregunta cosas, no le respondo nada a la muy perra. Soy tan rudo que la clase en inglés habla español. Y soy tan tanto. Obvio, le acabo de decir perra a la nena de un programa para niños. What the fuck? Tan rudo que tengo mi PC sin antivirus. Rudo. Número 5. Cámara lenta y música. Todo es sexy en cámara lenta y con la música adecuada. Créeme. Hagas lo que hagas, digas lo que digas. Si lo haces en cámara lenta y con música de fondo, es increíblemente sexy. ¿No me crees? Mira. Sentarse en una silla. ¡Aburrido! ¡Sexy! Okay. ¡Comer cereal! ¡Aburrido! ¡Sexy! Se está acariciando con la cuchara el peso. ¡Ir al baño! ¡Aburrido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya sabemos, Pecu se rompió la silla de Magma. ¿Qué? ¿Cómo? No, amigo, pará, es una banda. Yo la traté muy bien, amigo, hasta el día que murió. ¡Sí! Y número 6. ¡Decidido! No hay nada... ¿Por qué se grabó de feca? Más sexy que un hombre decidido. Un hombre que sabe lo que quiere y no titubea. Un hombre que ve lo que quiere y lo obtiene. ¿Eh? Hola, nena. Hola. Tú y yo en mi cama ahora. ¡Ew, no! Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No. Sí. Y así fue como tuve. Amigo. Soy tan rudo que pido taxi en Alemania. No. Amigo, esto. Tipo, ¿alguien hace este chiste ahora? Funita, Funita. Es que antes, lo voy a decir, eran otros tiempos. ¡Oh, yeah! Por fin lo dijo. No, amigo, returbio. Fue mi primera pareja. Me duró 10 segundos nomás, pero igual. Perdedor. ¿Cómo que 10 segundos? ¡Ya! ¿Cuánto mides? ¿Qué? Solo quiero saber cuánto mide la persona, amigo, que es mi... Sí, ¿cuánto miden? Yo mido 1.83 y los que midan menos de 1.50, ojalá crezcan, que el señor esté con ustedes. Porque yo no voy a estar, yo los voy a estar viendo desde el cielo. Hijo de puta. Amigo, ya era re mierda. 1.58. Uy, pobrecitos. Soy tan rudo que saco mi celular en la calle de noche. Uy, eso es, soy tan rudo que traigo la navaja atrás de mi celular cuando salgo a caminar de noche, entonces. Y hablando de eso, hay un puto mosco en mi cuarto y no sé dónde está. Ya me picó el hijo de su puta madre. Le voy a arrancar las piernas de una a una. Te lo juro, Mosco de mierda. Ay, amigo, qué horror. Brothers, amigo, hay un montón de gente que mide tipo menos de 1.60, increíble. Nos toca jugar un juego que me he encontrado por la Deep Web. Bueno, mamá, solo quería decirte que mañana es mi cum, pero como los jueves no hay directo, ¿me puedes mandar un saludo, porfa? Que tiraba. Un saludo, Counter, y un abrazo, brother, obviamente. Ojalá que te la pases re piola en tu cumpleaños. Felicidades de antemano, adelantado. Que tengas un día increíble, man. Disfrútalo mucho, come muy rico. Te diría come pastel, pero un día le dije come pastel a un diabético y si me hacía caso se remoría. Entonces, pues solamente espero que comas muy rico. Épico. Les gustaría que jugáramos el juego de la mina con depresión. Se ve muy extraño, man. Muy extraño, por eso me da mucha curiosidad. A ver. ¡Feliz cum, Conter! ¡Feliz cum! ¡Feliz cum! A ver si esta mina de acá no me doxea la concha de mi madre.
Me acaba de desbloquear un logro. ¿Qué? Amigo, me acaba de desbloquear un logro que estén... ¿Qué es este juego, man? A la verga, se ve súper extraño este juego. La pantalla, voy. Se ve súper extraño este juego, man. Ok, aquí voy. Ahí se debería de ver, ahí se ve. ¿Lo pongo acá, amigo? Creo que lo voy a poner allá. Categoría. Categoría. Ah, gracias, Bruce Brush. Tú sí le sabes. Se llama Reflexia. Ya está. Ah, este va a ser para un video para YouTube. Así que vamos a saludar una última vez a YouTube. Esta vez. Va a ser un juego que jugó Nova hace... ¿Ese juego lo jugó Nova? No, no, me puede comer los pijos, amigo. No me jodas. Ok. Vamos a hacer la intro. De una vez. ¿Qué pasó, loco? Decime. Cuéntame. El que me spoile lo banean. ¿Te puedo recomendar un juego para dentro de 6 directos? La anticipación es importante. ¡A la verga! Dentro de 6 directos, ok. Ese juego se ve raro. Sí, amigo, se ve raro. ¿Sabes qué es lo más raro? Solamente tenía 2 fotos en el juego. Feliz cumpleaños a todos los que cumplen años hoy. Bueno, se les quiero. ¿Cómo que extraño? ¿Qué es eso? Ya me da miedo que me doxeen. Postdata. Hola, YouTube, ¿cómo está? ¿Ya comió? Ya comió. Amigo, este juego es tan raro que solamente tenía 2 fotos. Esta era una de las fotos. Al final mueren todos. Joder, tu puta madre. Esta es una de las fotos, amigo. Yo vi esta cara. Es el Dark Deception, está bueno. No sé. Yo vi esta cara y dije, ¿qué mierda es este juego? Y me lo quise instalar porque se me hizo alto raro. Ok, vamos a decirle hola, YouTube. Oy, 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 brothers. ¿Qué onda? Hoy vamos a jugar... al juego del amor, porque estoy enamorado, porque no traje condón. Que tiraba. ¡Oy, oy, brothers! Ok. ¡Oy, oy, oy, brothers! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hacer algo diferente. Encontré este juego con esta foto de esta señora. No sé qué es. Pero algo me dice en sus ojos. Como que se quiere matar. No, amigos. Demasiado turbio. Vamos a arrancar de nuevo. Oy, 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 brothers. ¿No les ha pasado que se han encontrado con un juego tan extraño que por muy raro que parece lo tienen que jugar? Pues a mí sí. Y hoy voy a estar probando este juego que creo que va a detener una novia, pero con depresión. Entonces, antes de comenzar, pequeño aviso de que si eres una persona con sensibilidad ante temas como estos o cosas más serias, pues tengas cuidado porque ni siquiera yo sé de qué va este juego. Así que es una pequeña advertencia. Vamos a ver de qué va este pedo. Dicen que es muy raro. Y las reviews, todas las reviews decían, me hizo llorar. No entiendo por qué. Vamos a descubrir el por qué. Oh, estoy asustado. Estoy algo nervioso. Quiero una novia suicida. No, frikis, ¿qué pasó? ¿Qué comentario te acabas de tirar, hermano? Chill, un segundo, what the fuck. Vamos a ver de qué es este juego, amigo. Jugar. ¡Oh, la, la! Protagonista. Soy ese, ¿no? Supongo. Ah, por cierto, editor, si puedes poner una línea blanca. Uy, la recagué. Una línea blanca abajo de mí para que tipo toda la pantalla se vea blanco. ¿Sabes qué? Creo que podemos hacer eso así. Editor, las barras negras llénalas con un cuadro blanco nomás. Mejor. Sí, llénalas con un cuadro blanco para que se vea todo más uniforme, please. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí, ahí se ve piola, ¿no? Ahí se ve bien, creo que ahí se ve bien. Protagonista. Hola. Hola. Uy, no mames. Son chingo de lecciones para elegir, ¿no? Todas dicen hola. No le digo nada, es la única opción diferente, amigo. Es gratis, a ver. Sí, es gratis el juego está gratis. Ay, por si acaso sale una... No, es que sí tiene que ir centrado. Un segundo. Creo que ahí está más o menos centrado. Va. ¡Hola! ¡Ese es el espíritu! ¡Ey! ¡Me dio un logro! Hoy me siento bien, me siento piola. Es el espíritu.
aunque no entiendo por qué estás tan emocionado. ¡Ah, no! ¡La protagonista es ella! ¡Ah, soy un boludo! Al contrario que tú, yo solo fingía. Aunque, quién sabe, quizá tú también quieres engañarme por algún motivo. ¿O estás...? ¡Ah! Amigo, iba a decir, o estás caliente. Dice, o estás clicando en todas las opciones de diálogo para ver cómo reacciono. No, ni en pedo. Ella sabe que es un juego. ¿What? ¿Tampoco te importa la libertad de elección? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿What the fuck? Es verdad. Normalmente en las novelas visuales puedes guardar y cargar. Me siento observado, amigo. Me gusta. ¿Qué tiraba? Amigo, qué turbio. Se parece a mi amiga que ve Cutador. No, mano, por favor. En este caso tiene sentido. En este caso tiene sentido, pero aquí no lo tiene. Just Mónica. Sí, se parece, la verdad. Just Mónica. Sí. Las decisiones que tomes no alterarán el curso de la historia, así que relájate y disfruta. ¡Ah! Entonces te chupo la pija. No, espera, ¿tiene pija? No, ¿qué estoy preguntando, amigo? Soy un desubicado. Hola. Una respuesta típica. ¿Qué quieres que te diga? No hay otra opción que no sea hola. Y normalmente la mejor. Ok. Aunque ni mil respuestas serían suficientes para expresar tu personalidad con un simple saludo. Sí, obvio. ¡Ey! No, sí, un buen saludo, amigo. Oy, 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 brothers. Saludo, God. Sé que tú mismo no intentes... Sé tú mismo, no intentes actuar como el típico lector. Ok, voy a ser un pelotudo entonces. Al fin y al cabo, estoy hablando contigo. Es que, amigo, ¿sabes cuál es el problema? Si yo me pongo a ser yo mismo en esta conversación, la voy a espantar. La puta madre. Creo... ¿Con quién ibas a estar hablando si no? Puede que ni siquiera estés aquí y que hayas dejado el juego en automático. O quizá no eres la persona que esperaba. En fin, sigamos. ¿Qué te pasa? Nada. Nada de nada. Te apuesto a que a la mina le pasan 40.000 cosas en su vida, pero nunca me va a decir que... ¿Qué tienes, mi amor? Nada. ¿Te puedo ayudar en algo? No. ¿Estás bien? Sí. Ok, voy a pedir una pizza. ¡Nunca me escuchas! ¿Qué hago, amigo? ¿Qué se supone que haga? La concha de mi madre. Oh, la concha de mi madre. Se me salió lo italiano. Nada de nada. Aunque... ¿Aún piensas que conseguirás tu harem, Yuri, sin un poco de trama? ¿Qué? No, yo creí que este juego era tipo... Family friendly, ¿no? ¿Cómo que tu harem? No, ni en pedo. Sé sincero. ¿De verdad lo quieres? ¡No! Bueno, a ver. No, amigo. Voy a hacer una mierda. ¿Qué? A ver. Puta madre. Seamos honestos. Yo no vine aquí buscando eso. Pero si me lo pueden dar, pues, yo, o sea... Bien, ¿no? Ey, me dijeron, sé tú mismo. Sí. Espero que estés orgulloso con tu respuesta. Amigo, el juego me está observando, amigo. ¡Qué horror! ¿Pero por qué? Tengo entendido que el Yuri es un género de nicho. No sé ni qué es Yuri, amigo. No sé ni qué es Yuri. La acabo de cagar, ¿verdad? Al menos comparado con el montón de erogues. ¿Qué es erogues? ¿Qué es erogues, amigo? Yuri es más 18. La puta madre. ¿Y qué es erogues? Tijeras. ¿Cómo que tijera? ¿Qué es erogue? Qué bueno que me voy a quedar con la duda. No lo busqué, mamá, no lo busqué. Te juro que no lo busqué. Al menos comparado con el montón de héroes clásicos que hay hoy. ¿Por qué perder tu tiempo con él? Bueno. Fuck. Yuri, relación entre feminas. Eroge contenido más 18. Ok. Ah, gracias, Bruce Brush. Te cae, mi brother. No creo que pueda detenerte. Aunque siempre puedes cambiar de opinión. En ese caso es tan simple como crear... ¿Ah?
Es tan simple como cerrar esta novela visual. ¿Vale? Bueno, vamos a representar una pequeña escena. Pero no te emociones. ¿Me vas a dar mi Haren Yuri sin trama por fin? Uy, no, amigo. Creo que ya la cagué. Creo que ya cambié el resto de la historia con este juego, boludo. Por poner que sí. Aquí no había trama. Además, el Yuri solo es posible si la que lee es una chica. Y solo será un Haren si hay otra chica en ella. ¿Qué significa eso? No estoy entendiendo nada. Que la vida es injusta y está llena de mentiras. Oh, shit. Dame mi Haren. No, amigo. Yo ya me arrepentí. Yo ya no quiero nada, amigo. Le voy a decir que lo aceptaré. Tipo, ¿lo acepto o no le digo nada? Porque yo ya no lo quiero. Yo ya no quiero mi Haren, amigo. Ya no lo quiero. Me dio miedo. ¿Le digo que lo acepto? ¿O me quedo callado? No lo hagas. Acepta. ¿Acepto? La sumisa no me deja decirle sumisa, así que sumiso. ¿Qué necesidad había, hermano? Uf, doloroso, ¿eh? Ni modo, lo aceptaré. Así de fácil. ¿Así de fácil? Pues, ¿qué más hago, amigo? No me das otra opción. Pues genial. Un lector poco quisquilloso es más fácil de complacer. Me van a complacer. ¡Ulala! ¡Tengamos una cita! ¡Eh, piola! ¡Hurra! ¿Qué, tan rápido? No, amigo, yo me voy a arreglar. Me chupo un huevo si es rápido. ¡Hurra! ¿De verdad? ¡Este juego de mierda me está juzgando! ¿Me dijiste sé tú mismo? ¿Estoy siendo yo mismo? ¡Me quiere sacar la mierda! Ya sé, friki. Ya sé, brother. ¡Qué broma! ¡Me quiere sacar! Me está juzgando por ser yo mismo y me dijo que fuera yo mismo. ¡Qué pelotudez! ¿Tanto te alegra tener una cita con una chica 2D? ¡Pará! ¡Por favor! ¡Me están haciendo mierda, amigo! ¡Me están haciendo mierda! ¡Me mató, amigo! ¡Me mató! ¡Puta madre! Es el Mendes School Days X en Oaxaca. No sé. Amigo, yo no le... Brother, yo no le tengo miedo al éxito, pero si me van a tirar así, ¿qué más hago? ¿Cuál es tu problema? Cambiemos de escenario y comencemos el juego del amor. Ok. Ay, eso ha sonado tan romántico. ¿Lo dijiste tú? No yo. ¿Así que eres el único interés amoroso del juego? Vaya pregunta. ¿Es que no soy suficiente para ti? Yo no dije eso. Yo no dije eso. Tipo, a mí me caes bien. Tienes decisión. Eres juzgona y mentirosa, como yo. Y además, tienes... unos ojos repiolas, así que épico. Si no te gusta, puedes ir a leer otra cosa. No, yo me quiero quedar acá, me quedo acá. No lo voy a dar en automático, que lo quiero jugar yo. Dale auto. Además, ¿qué tal si se nos pasa algo importante? No te enfades, era la única opción que tenía. De eso se trata. Tu única opción es enfadarme y disculparte. Perdón. A la mierda, me estoy sintiendo muy raro, hermano. Y me da igual haberme enfadado por nada. Lo siento, me voy. Soy un sumiso, amigo. Mucho mejor. Soy un pelotudo. Desbloquea un logro. Ahora voy. Necesitamos al menos una discusión en esta historia. Es decir, un conflicto. ¿Correcto? Ahora podemos tener una cita sin problemas. ¡God! La verdad es que estaba deseando tener una. Sabía que eras sumiso en Waja. Coyote. Más que nadie. Así que sería injusto que se lo pidieras a otra. ¿Qué están haciendo las demás heroínas? ¿Cómo que las demás heroínas, amigo? ¿Qué? Espera un momento, ¿somos los malos? ¡Ya no sé! Logro por pregunta inapropiada. Podrías haber elegido otra cosa. ¡No hay otra cosa! ¿Qué le importa? Mientras no las puedas ver, no existen. Yo creo que así no funciona el mundo, nena. ¡Oh, nena! Y si no las conoces, es como si nunca hubieran existido. ¡Oh, shit! ¿Eres una yandere? Esto es lo que es Raku, ¿no? ¿Qué yandere, amigo?
Tipo, zonas que son peligrosas. Como las VTubers. Las VTubers no son peligrosas, son VTubers. Hola, Magma. Buenas noches. ¿Qué están haciendo? Estamos jugando Car. Estamos jugando un juego re raro, amigo. Extrañísimo. ¿Mm? ¿Pretendes reducir toda mi personalidad en solo un arquetipo? No, no, no. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Sí, son tóxicas. Ok. Ayuda, no puedo cerrar el juego. Me asusté. Uy, mi ojo. Yandere, persona que cuando se obsesiona puede agredir físicamente a alguien. Oh, shit. Ya valiste, ya valí. Bueno, así no te equivocarás. ¿Sabes? Cambiarme el nombre no es tan mala idea. ¿Y también tendré que vestirme para la ocasión? Dame un segundo, ahora vuelvo. ¿Ok? ¡Nos vemos, señorita protagonista! Espera, voy a mover el juego. Ahí. Así deja esta parte, editor. Tiene fondo negro acá, así que está bien. ¡Tachán! ¿Qué? ¿Yandere-chan? ¡La puta madre! ¡Qué poca confianza me da esto! ¿Ir de cita en un videojuego es tan cómodo? Sí. ¡Qué bonita! ¡Es un juego, amigo! Sí, se ve muy bonita. Una transición y ya está todo listo. ¿Estamos en una cafetería? Este postre tiene muy buena pinta. Estás muy guapa con esa ropa. Voy a hacer un sim de mierda. Estamos en una cafetería. ¿Sabes qué creo? Que estoy en una puta alucinación, amigo. ¡Qué miedo! ¿No es obvio? ¡Pero me vas a dejar de juzgar un segundo! ¡La concha de mi madre! Además, ¿no te entran ganas de decirme algo en este lugar? Estás muy guapa con esa ropa. ¡Gracias! Sí, la diversidad está bien. Pero cambiarme de ropa no tiene ningún sentido. ¿Y la atmósfera? Es verdad. Al fin y al cabo, eso ayuda con la inmersión. ¡Uy! ¡Nos van a matar! ¡Sí, nos van a matar! Las novelas visuales son geniales porque usan muchas técnicas para... ¡Ah, mucho texto! ¡Chupame la pija! ¡Sí, qué piola! Este lugar es perfecto para nuestra cita. Y no me refiero a la cafetería. Solo es un fondo. ¡Oh, shit! Solo aquí seré capaz de expresar mis sentimientos. Ok, Yandere-chan, pero por favor, no pienses que eres solo un observador. Con tus gestos, me ayudas a conocer mejor a la persona que está detrás de la pantalla. Se siente muy raro esto, amigo. Siento que es una persona real hablándome directamente, man. Por Dios. Solo eres un personaje de una novela visual, no una persona. Uy, ahora es mi turno de matarla. ¡Qué grosero! ¡Perdón! ¡Era la única opción! Que sepas que alguien depositó su alma en mí. ¿Cómo? Y sí soy un observador, porque mis elecciones no importan. No. Solo te lo parece. ¿Por qué ibas a estar aquí si no? Quédate. ¿Estamos de cita o no? Vamos a hablar de otra cosa. ¡Uy, qué raro se siente esto! ¿No quieres preguntarme nada? ¡A la verga! ¡Estás muy cerca! ¿Cuáles son tus aficiones? Háblame de tus gustos. ¿Por qué te entusiasmaba tanto esta cita? ¿Por qué la entusiasmaba? Soy yo, así que... la voy a obviar. ¡Háblame! ¿De qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¡Amo los lectores curiosos! Y tú eres uno, ya que has escogido una opción que podrías haber ignorado. Oh, gracias, gracias. Sí, me gusta conocer a la gente. Eso significa que te interesa lo que está pasando. Y quizá yo también. ¡Me dio un buen logro, amigo! ¡Por fin me dijo que tengo algo bueno! Aunque estés escogiendo opciones al azar, ¡que no estoy escogiendo al azar! Eso hace que pasemos más tiempo juntos. Y me hace muy feliz. Te he estado esperando. ¿Por qué a mí? Me da mucho miedo su cara, amigo. ¡Eso, tigre!
¡Yo me quiero ir! ¿Cuáles son tus aficiones? Uy, no le gustó. Seguro duerme todo el día. Me gusta ser el vago y echar la siesta por la tarde. ¡Es una huevona de mierda! A ver. No quiero ser grosero, pero si pasamos la mitad de nuestra vida durmiendo y tienes de hobby dormirte más tiempo, no me jodas. Puedes hacer una banda de cosas más, como comer. Es re inútil. ¿Y ya está? ¿Qué más necesitas para ser feliz? ¿Tienes algún sueño? Obvio. Pues claro, quiero ser la waifu de alguien. Bueno, pues cada quien tiene sus sueños, ¿no? Creo que es el mismo sueño que tiene Fallo. ¿Ya tienes un fan? ¿O qué? ¿Ya tienes un fan? ¿De verdad? ¿Qué podrías hacer? Ya sé, dedícame tus dibujos. ¿Cómo sabe qué dibujo? ¡Para! ¡Mi duxio, amigo! Bueno. Bueno. Ya, amigo. Eso ha sido adorable. Ay, re lindo. Estaré esperando. ¿Por qué te entusiasmaba tanto la cita? ¡Qué pregunta tan tonta! ¿Qué más podría esperar en una novela visual? Vale, vale. Ya debes estar cansado de las bromas que rompen la cuarta pared. Sí, por favor, tengo miedo. Espero que alguien te haya hecho reír. Espero que alguna te haya hecho reír. O todo mi esfuerzo habrá sido en vano. No, estuvo gracioso. Bueno, llegamos al quid de la cuestión. ¿Qué es el quid, amigo? ¿Como el clítoris? Tipo, ¿no existe? No entiendo nada. ¿Sabes por qué estás leyendo esto ahora mismo? No tengo nada más que hacer. A la mierda, alto vago de mierda que soy. Sigo esperando al Haren Yuri sin trama. ¡Alto Virgo! Me interesa la historia. Sí, me interesa la historia, genuinamente. ¿Y yo qué? Oh, shit, la cagué. Eres lo que más me interesa. Pff, obvio. No lo he dudado ni un segundo. No, obvio. Jejejeje. Dios mío, tiene unos ojos de depresión. ¿Qué es tan gracioso? Es que me estoy divirtiendo. En momentos como este no me importa que tus respuestas estén predeterminadas. Sigues aquí conmigo después de todo. ¿Y nos la estamos pasando bien? Eso me hace un poco más feliz, gracias. Igualmente. Jeje. ¿Podemos hacer otra cosa que no es estar en la cafetería? Podemos comer el helado mínimo. Yo también quiero preguntarte algo. ¿Qué cosa? Oh, shit. Nos desplazamos. Oh, shit. ¿Crees en el destino? No. Pase lo que pase, el final siempre será el mismo. ¿What? Mamá, creo que tienes una pequeña visita detrás tuyo. ¿Papá? ¿Entiendes? Porque no había nadie. No se puede cambiar, aunque sepas cómo. Eso significa que nuestro encuentro era inevitable. Oh, shit. Yo no... Amigo, qué miedo dan los ojos. Amigo, tiene los ojos del muñequito de Sao. Sí, literal. Yo no pude rechazar el papel de la protagonista. ¿Y tú? No sé qué ediciones te han traído hasta este proyecto amateur, pero nos hemos conocido. Por algún motivo, supongo. Aunque no estoy segura de que seas el adecuado. ¿Tan rápido? Nah. Para esto me hacen ilusionarme, man. La concha de mi madre. Y creo que nunca lo sabré. Pero que sepas que tu llegada ha puesto mi vida patas arriba. No estás viva, loca. Sos un figura 2D. ¿Por qué están poniendo beso, amigo? Yo la quiero empujar. Alto miedo. Y eso pasó mucho antes de que abrieras esta novela visual. ¿Cómo es posible? Simple, nos conocimos en un sueño. Ayuda. ¡A la mierda, amigo! Yo había tenido un sueño
tipo hace como una, dos semanas, donde estaba en un sanatorio, un típico sanatorio de este. ¿Has visto la serie de Hollow? ¿Cómo se llama este pibe? El que tiene muchas personalidades. Eso, amigo. Yo había tenido un sueño de que estaba ahí, en un hospital psiquiátrico blanco, bien, con paredes así como acolchonadas. Y entonces venía la mamá de Nova y me hacía gogo, gogo. Obviamente no voy a soñar con esta poronga, amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿En serio? Obvio, no, man. ¿Qué tiraba? ¿Cómo que habré soñado con ella? Ni en pedo. Me estoy pasando bien raro, yo también. Creo que era premonitorio. Muchas de las cosas que vi encajan con lo que está pasando. ¿Con esos ojos? Me sorprende que no veas nada. Che, estos ojos tienen visión de rayos X, man. Siento que me está viendo a través de la ropa y todo. Pero a la vez, solo predice lo que es posible fuera del guión. ¿No son tus sueños parte del guión? No lo sé. Nunca lo he pensado. Aún así, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Nuestro diálogo no hubiera ocurrido sin él? ¿Dices que aún estoy siguiendo el guión? Quizás el destino. Tu única opción es escoger una de esas respuestas. ¡Eh, pero! ¡No, no, no, no! ¡Atrás! ¿Por qué se...? ¡Pero se estaba poniendo! ¡Te pillé! ¡Te han pillado! ¡No! ¡No lo quería poner en automático! ¡Estaba en automático! ¡Quería quitar el automático! ¡No le estaba dando clic! ¿Qué? ¿Hola? ¿Yandere Chan? Volver. ¿Cómo? ¿Cagaste? ¿Qué mierda hago ahora, amigo? El juego es así, no es un bug. ¿Pero cómo me salgo de acá ahora? Baja el volumen. Velocidad del texto. Velocidad automática. Sherry vuelve a entrar. Oh. Tengo que cerrar. No, amigo. Verga, boludo. Silenciar. No, no me deja, amigo. What? ¿Por qué la línea está hasta acá, amigo? Qué raro. No me dejas, amigo, es que no me deja. ¿Qué hago yo? Lo voy a volver a abrir, amigo. ¿Qué explotó el juego? Español. Jugar. Ay, no mames. Hola. Ok, vamos a hacer todo igual. Hola. Estabas casi al final, lo de auto es un game over. Estabas casi al final, lo de auto es un game over. ¿Cómo que lo de...? Ah, ok. Ah, vale, ok, sí le di lo correcto. Ok, me voy a saltar todo esto, a ver si me acuerdo de las respuestas que di. Voy a saltar mi trama, no sé qué. ¿Qué significa eso? Lo aceptaré. Hurra. Aquí me rebardeó. Me rompió la pija. Lo siento. Ok, va. Speedrun, amigo. Estamos en una cafetería. Esto lo pregunté. Esa es más guapa. La atmósfera. Bli, blu, bla, bla, blu, bla, blu, bla. Eres una gran persona. Me chupa la pija. Todo esto no lo pongas, editor, normal. Háblame de tus gustos. Luego, aficiones. Ya tienes un fan. Bueno. La cita. Ok, ya vamos a llegar a donde estábamos, amigo. No tengo más que hacer. Me interesa la historia. Es lo que más me interesa. Es tan gracioso.
Igualmente. Va, ok. Ya llegamos acá. A ver si me acuerdo qué le respondí acá. Ya he puesto mi venda patas arriba. ¿Cómo es eso posible? Okay, creo que estábamos aquí. Sí, aquí estamos. Una heroína mi obligación es... Me siento que estoy leyendo en la primaria, amigo. Escuchar tu declaración de amor, coma. Mostrarte... ¿Por qué está tardando tanto esto, amigo? Mostrarte un final feliz y desaparecer de... Tiene lag el juego, amigo. Tu pantalla. ¿Por qué estaba...? Eso también... Le cambiaste la velocidad del texto. Velocidad automática. Soy un boludo, amigo. Soy un boludo. Soy un pelotudo, amigo. ¿Qué soy un boludo? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo. Si no quieres seguir con la cita, podemos terminarla. ¿Qué ha pasado? 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 ¡No me dice qué ha pasado! ¡La puta madre! No lo entiendo. El Magma sí sabe controlar a la Yandere. Magma, si me vuelvo sumisa con solo decirme yo de que digas soy tu dueño. Y como tu dueño te digo que te castigaré si te portas mal. ¿Cómo? No lo entiendo. No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Uy, amigo, voy a tener que dar la de terminar la cita entonces. Buena idea. Hagamos eso. No ha sido romántico y no hemos pasado nada de tiempo juntos. Lo siento. ¿Me debes otra cita entonces? ¿Sabes qué? Me parece bien. ¡Vamos! ¡Vámonos, pibe! Bueno, vamos al grano. ¿Qué suele hacer para conseguir el final bueno? ¿Eh? ¿De la vida? Declararme, si hablamos de una historia de amor. Planear la secuela. Ganar la lotería. Declararme. ¡Exacto! No es que esté insinuando nada. Uy, no, obvio, no. Pero, ya sabes... Saber que te da vergüenza, te amo. ¿Qué pibe va a una cena a comprar helado después de que le digan que es alto virgo y te amo? Le digo, ¿qué le digo? ¿Te da vergüenza, eh? ¿Te avergüenzas de mí, la concha de tu madre? A ver, ahí me dijo, haz lo que tú creas que es correcto. Y en una primera cita, hablemos en serio. Nunca dirías te amo. ¿En serio? No. Pero creo que es la mejor opción. No. Sí. Entonces, ¿puedes repetirlo? Uy. Te amo. Nunca pensé que esas palabras pudieran hacerme tan feliz. ¡Vamos! Gracias. Me gustaría pasar más tiempo contigo, pero... Creo que es momento de despedirnos. No, odio las despedidas. Será el fin de nuestra relación. No nos volveremos a ver. Si no lo hacemos, podré sentir que estoy contigo hasta el final. Por eso me gustaría que nos quedáramos un rato callados. No, amigo, el juego dice, por favor, no salir. No, amigo. Qué triste. No.
¡Cree que no iba a pasar nada! La relación más larga de Magma. ¿Qué? ¡Hijo de tu put! ¡Amigo! ¡Cree que no iba a pasar nada! ¡Me hubiera...! ¿Qué dijo? ¡No sé! ¡Pasó demasiado rápido! ¡La concha de mi madre! No me digas que este es del inicio. ¡No! Esta vez está más cerca de la pantalla. ¿What? Hola. ¿Qué? ¡Tienes una gemela, amigo! ¡Oh, Dios! Editor, pone una barra blanca acá abajo para que no, tipo, le queme los ojos al viewer que, para que se vea normal. Dale. ¡Uy, amigo! ¡Tiene una hermana, man! ¡What the fuck! ¡Premio doble! ¿Qué tiraban? Puto juego. Puto juego, amigo. ¿Qué pedo? ¿Quién eres tú? Yandere San, lo mismo digo. Mi nombre lo dice todo, soy la protagonista. Pero el tuyo no me dice nada, ni siquiera está en el guión. Ahora sí. ¿Qué está pasando, man? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. ¿Qué está pasando? ¡No sé! No hace falta. ¿Quién necesita un estúpido extra cuando el lector ya ha escogido? El viewer viendo el video a las 2 mientras se le queman las retinas. TD. Perdona, Pate QM menor que 3. No te preocupes. Es que se va a ver feo, tipo así cortado en 3/4. Se va horrible. El lector ya ha escogido. No pierdas el tiempo con presentaciones. Vete. ¿Eso es cierto? ¡No mames! Su yo del futuro le está diciendo a su yo del pasado que yo ya tuve esta secuencia y me fui. ¡No, man! Oli Magma, ¿por qué hay monas chinas? XDWTF. Es un juego. Está en el título, la premisa del juego. Le voy a ser honesto, amigo. Le voy a ser honesto. Sí. Aunque, ¿para qué preguntar? No tengo derecho a quejarme. Buena chica. ¡A la verga! ¿Te vas a rendir tan fácilmente? Ahora podemos tener nuestra otra cita, Yandere-chan. ¡No! Si le digo esto, lo de tener otra cita con... Tipo, la de las coletas de los lados. La del pelo largo. La del actual. Se va a querer matar, amigo. ¿Qué hago? ¿Te vas a rendir tan fácil? Ahora podemos tener una cita. No, amigo. ¿Qué hago? Puta madre. Otra cita. Estira mejor, lo prometo. ¡No! Se va a quedar sola ella. He dicho que te vayas. Si en algún momento cambias de opinión... No te rechazaré. No, amigo, me estoy sintiendo re mal. Se va a quedar ella sola. No, amigo, ella se va a quedar sola. No. Bueno, no, amigo, me fui con la Yandere esta de mierda. Ahora podemos volvernos a estar solos. Podemos planear nuestra siguiente cita. No, amigo. Por favor, déjame escoger. Solo eras la protagonista en mi otra partida. Mi única opción era declararme. Me da pena que no pueda divertirse con nosotros. ¿A dónde vamos esta vez? Me da pena, amigo. Me da pena. Supongo que hay alguien que no quiere desaparecer de la historia por completo. Pero sigues viendo opciones en mi contra. Por favor, no las escojas más. Tu declaración no era solo palabras vacías, ¿verdad? Oh, shit, amigo. La cagué. La cagué mucho. Claro que no. No, mames. Me va a matar esta morra. Me va a matar. Continuemos entonces. ¿A dónde vamos esta vez? Me va a matar. Es que me va a matar. Por favor. No, por favor, déjame escoger. Por favor, déjame. ¡No me deja escoger! Le doy a la opción de déjame escoger y no me deja escoger. No, amigo. Ya cagamos. ¿A dónde vamos esta vez? Verga, amigo. Ya valí. Ya valí, amigo. ¿Qué hiciste? No sé. ¿A dónde vamos? ¿Qué te parece un parque de atracciones? He visto muchas escenas románticas ahí. Debe ser la mejor opción. Fuck, amigo. Fuck. F al vino. No, me van a rematar acá. Pero no sé si este juego tiene el presupuesto suficiente para... Si este juego... ¡Qué poronga! Tiene suficiente presupuesto para llevarnos a uno. ¿Nos montaremos en algo? ¿Por qué no le invitamos? Es una cita y no con ese amigos. Ya está muerto, nomás no le han avisado. Es una cita y no como amigos. Olvídate de ella. Aunque, ¿qué vas a olvidar? Uy, ese texto yo no lo salté, ¿eh? Ella lo saltó, ella lo esquipió. ¿No sois la misma? No, ni se te ocurra volver a hablar de ella. Amigo, no alcanzo a leer a tiempo. What the fuck. ¿Nos montaremos en algo? ¿Por qué no?
¿Qué te parece la noria? He oído que lo han decorado. Ah, que no va a haber decorado. Pero tienes mucha imaginación, ¿verdad? ¿Vamos ya? Una escena en una noria es como el glaseado de un pastel. Debería dejarse al final. Vamos a dar un paseo primero. Oh, shit, man. Mierda, ¿por qué no me fui con la otra prota? Fuck. Bueno, este es el sitio. Te queda bien en el conjunto. Pero si llevo la misma ropa. Da igual, muchas gracias. Bueno, hablemos de algo. ¿Qué edad tienes? ¿Qué clase de bragas llevas? ¿Qué? ¿Por qué no le das una oportunidad? ¿Cuál es tu signo del zodiaco? ¿Cuál es tu nombre real? Tan avanzada está nuestra relación que ya quieres saberlo todo sobre mí. Es tu nombre. No te lo diré. Las chicas han de ser misteriosas. Si no me vas a decir tu nombre, ¿qué clase de con lunares? ¿Qué? Pero esto sí me lo dis. Amigo, me acaba de desbloquear un logro. ¿Qué logro me desbloqueó? Me acabo de desbloquear un logro que se llama "Esta persona ha escogido una opción que pregunta qué clase de bragas llevas a un modelo 2D. Gracias, gracias, logro de Steam de mierda, amigo. Gracias. ¿Estás arrepentido? ¿De qué? Amigo, me estás desbloqueando muchos logros. ¿Y ese interés repentino? Bueno, no hace falta que respondas, lo entiendo. ¿Qué edad tienes? Lo suficiente como para participar en escenas picantes. Ay, la verga. Dios bendito. Y si alguien acaba de tirar tu puerta abajo, yo no tengo nada que ver, prometido. Mira por la mirilla. Voy a cerrar con candado, amigo. Voy a cerrar con candado. Ya cerré con candado. Fuck, amigo, qué miedo. ¿Cuál es tu signo del zodiaco? Pony. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Acaso importa? Es obvio que soy tu pareja ideal. Es el deber de toda heroína, después de todo. ¿Por qué no le das una oportunidad? Es que me va a matar, amigo. ¿Le sigo el juego o me sigo revelando? ¿Qué hago, amigo? ¿Le sigo el juego o me revelo? Es que ya estoy aquí atrapado, man. ¿Qué hago? Revélate. Me voy a revelar. ¿Por qué no das una oportunidad? Se rindió, se dio por vencida muy fácilmente. No alcanzaré a leer lo demás. No soporto a la gente así. No merece compasión. Solo que lo olviden. En cambio, a mí tus preguntas me duelen. No quiero que nos peleemos por cosas así. Fingiré que no ha pasado nada. Vuelve a escoger. No tengo más preguntas. ¿Entonces quieres que vayamos a la noria? Sí. Fuck. Ay, Dios, sigue muy cerca. Qué pena que desde aquí no se vea la puesta de sol. Por algún motivo en este mundo todo es blanco y negro. Eso limita las emociones visuales. Como por ejemplo mis mejillas sonrojadas en este momento. ¿Ah? Esta madre está más blanca que mi puta pared. What the fuck? Ojalá pudiera volver a oírla. Ahora que lo pienso, ni siquiera somos novios. ¿La arreglamos? Me va a matar, amigo. No quiero, amigo. Le doy a no quiero. Me va a matar. Esto tiene una línea blanca arriba, amigo. Para ahí, hazlo.
La 2. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. No quiero. No. No quiero. ¿Sigues pensando en ella? Te ha confundido. Y ahora... Oh, no. Espero que estés preparado para decir las palabras mágicas. No me va a dejar de escoger, ¿verdad? Puedes escoger. ¿Qué haces primero? ¿Declararte o pedirme salir? ¡Fuck! Te amo. Quiero oírlo otra vez. Te amo. ¿Estás seguro? Te amo. Puedes repetirlo, ¿verdad? Te amo. Siente tan bien. Te amo. Ay, amigo. Lo siento, nunca tendré suficiente. Siento que ha pasado toda la vida esperando este momento. Amigo, es que ella también está retraumada, boludo. Yo ya no sé qué hacer. Por fin me siento realmente viva. Si este momento pudiera ser eterno. Podrías haber cambiado alguna palabra. Soy muy feliz, de verdad. Estoy empezando a sentir cosas por ti. ¡Ay, amigo! Pero no pasa nada. Lo más importante es que me quieras. Y mientras sepa que es verdad, no me quejaré. Así que no pares. Y tampoco te quedes callado. ¡Ay! ¡Estoy en un bucle infinito! Aunque estoy un poco inquieta. No es tan difícil decirte amo usando otras palabras más floridas. Eso hará que la persona se sienta más especial. Con el tiempo las declaraciones de amor se vuelven tediosas y dejan de importarnos tanto como al principio de la relación. En casos como esos, declararte de forma distinta es la mejor manera de volver a sentir el amor. ¿Por qué no cambias nada? ¿Es que ya no me quieres? ¡Es que no tengo otra opción! ¡Está loca! ¡Está loca! No puede ser. Dilo de otra forma. ¡Es que no puedo! Y si no te digo nada, te vas a emperrar más, amigo. ¿Por qué a mí? No, amigo, le dio depresión. Para, por favor. No, amigo. No, le dio depresión. Los tres puntos. Ok, ya. No, no te quedes callado, por favor. Di algo. Al menos declárate. ¡No le gusta nada! Deje de jugar el juego. No podía más. ¡A la verga! ¿Qué? Por favor, ya basta. Detente. Amigo, no, no leí nada. ¿Qué dijo? No así, ¿te das cuenta? Lo siento, es que... ¡Ya sé! Ajustes, velocidad de texto. No, así no. ¿Te das cuenta? Ok, ok. Fuck. Más lento. Eres todo para mí, sin ti desaparecer porque mi existencia no es más que una orden. No te importa, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, necesitas a alguien como yo. Decidiste estar en esta historia, lo siento, por favor. Ser el juego, vete. No. Es una tortura. Te sonaré caprichoso y probablemente loca. Pero esas pequeñas cosas pueden hacerme dudar de ti. Pero eres todo para mí. Ya no dice otra cosa que eso, amigo. ¿Qué es hablando con mi nueva novia? ¿Cuál nueva novia? ¿Este juego ya lo jugaste tú? La puta madre, amigo. Shit, boludo. Ya fue, man. Le voy a dar los tres puntos. ¿Me odias? ¿Solo porque le espanté? Si ese es el caso, me lo merezco. No, amigo. Me está dando depresión este juego de mierda, amigo. Dile que vuelva. ¿Y tú qué eras? Y de echarme la siesta. No, amigo, no, no se va a ir a echar la siesta. Olvídame. No. No, olvídame. Amigo, me estoy... Alguien como yo no tiene derecho a estar contigo. ¿Cómo? Si ni siquiera tiene nombre. Con lo que desees me basta. Aunque no lo acabo de entender. ¿Por qué? Ha rechazado a Yandere, ¿no? Y como esto es una parodia, el objetivo inicial sigue siendo conquistar el corazón de una chica. Tú sigues aquí y no quedan más intereses amorosos. Eso significa que quieres... Porfa, sé dulce conmigo. Es la primera vez que hago esto. Es noche de sexo. No, amigo. ¿Qué es eso? ¿No lo sabes? Lo que hacen dos personas cuando están solas. Nunca presté atención a biología, pero... ¿Cómo te lo explico? Bueno,
Da igual. Supongo que igual que Yandere-chan, tengo que ir contigo. Bueno, quiero decir, ¿a una cita? Ay, no, me estoy sintiendo muy mal, amigo. Me estoy sintiendo muy mal. Primero, intenté salir con una chica. Luego me fui por pelotudo. O me fui porque el juego me obligó. Luego de eso me encontré a ella y a su otra yo del inicio. Y dejé a su yo del inicio con la que voy a salir ahora porque la anterior se fue a tomar la siesta. Amigo, ¿qué mierda está pasando? Sí, exactamente, a una cita. Si tú quieres. No es que no quiera, pero tengo la sensación de que no tengo derecho a negarme. Supongo que deberíamos cambiar de escenario. Un fondo blanco no es nada romántico. Además, así no me veo atractiva. Aunque no tengo idea de qué podría ponerme. Actúas como una dandere. ¿Qué es dandere, amigo? ¿Qué? La anterior era una yandere. ¿Esta qué es? Dandere. ¿Qué mierda es dandere? Son antisociales, callados y distantes con los que los rodean. Ah. Y solo son expresivos con la gente cercana. Ok. ¿Quién? O sea, es una antisocial. Es una tímida. Un personaje tímido e introvertido. Ay, pues aquí me lo explicaba. Qué pendejo. Me fui a buscarlo en internet. Ya veo. Entonces creo que ya sé cómo podría ser nuestra cita ideal. Espera un segundo, porfa. Ok. Uy. Supongo Dandere-chan. No, amigo. Supongo que así. A ver, espera. Es que se mueve. ¿Por qué se mueve tan mal esta app de mierda, amigo? Ahí, por fin. Listo. Supongo que así es tu habitación. Estás muy guapa. ¿La taza es para mí? ¿Es tu habitación? Sí, ok. Espero que estés cómodo. ¿La taza es para mí? ¿Pasa algo? ¿No te gusta el té? No, pero aún así me lo tomo. Cierto, no te lo puedes beber, ¿no? Yo tampoco. La verga, qué deprimente. ¿Por qué? Puedo fingir que me lo bebo, pero no notaré ningún sabor, a menos que engañe a mis sentidos. Al fin y al cabo, solo es una mezcla de textos y dibujos. Shit. Este té, mi existencia y nuestra cita, si lo piensas, nada de eso tiene sentido. Y si tan claras son las cosas... ¡Eh! ¡Eh! ¡Para, amigo! ¿Por qué va tan rápido? ¿Qué puede hacer un típico...? No, es que está yendo volando el texto. Si te sientes solo, podría ser tu distracción, pero nada más. No podría ser tu amiga y nunca... Nada puede evitar que pienses que te amo, pero eso todo seguirá. Toda esta historia es solo un gran acto de autoengaño. Verga. Perdón. No lo digo... No digo más que tonterías. Y ni siquiera son cosas románticas. Mi único deber es ser el papel de tu futura amante. Y no puedo decir cosas opuestas a ello, amigo. Esto está demasiado triste, man. No pasa nada. Cambiamos de tema entonces. ¿De qué podemos hablar? ¿Por qué tartamudeas todo el rato? ¿Qué te pasa, eh? ¡Pelotuda! ¡Habla bien! ¡A la verga! Cuéntame algo de ti. Me gusta beberte. ¡Wow! Actividad que no me aporta nada. ¿Por qué tartamudeas todo el rato? No sé. Estoy un poco nerviosa. Perdona si te molesta. Sí, me molesta. ¿Qué piensas de Yandere-chan? Me cuesta entenderla. Todo ese parroteo no tiene ningún sentido. Ni siquiera sé qué está pasando todo esto. ¿Por qué tengo conciencia? Solo fui criada para ser un interés amoroso. No necesito saber nada del mundo. ¿Por qué yo...? No creo que sería capaz de hacer este papel. Perdona. Yandere-chan es mejor que yo en estas cosas. Qué vergüenza. Soy un inútil. Solo tengo que fingir que soy tu novia, pero... Es difícil hacerlo sin entender el porqué. Sumergirte en la habitación... Perdón. Sumergirte en la historia y hacerte feliz. ¿Merecen la pena todos estos sentimientos y emociones? Si solo son falsos. ¿Tú crees en el destino?
Oh, shit, lo mismo que me preguntó la otra. Si toda mi existencia se basa en mostrarte una única escena erótica y desaparecer, tendré que hacerlo. Voy a quitar el juego. Ok, no, todavía no. Quizás entonces todo termine más rápido. Así no tendré que sufrir más. Amigo, ¿cómo que sufrir más? Tuve un sueño. Era un poco ñoño, pero aún así encontraba esa persona con la que podía ser yo misma. Incluso podría mostrarle lo que normalmente le escondo a los demás. Y aún así... aún así, todo el mundo puede ver mi cuerpo. No me queda ningún secreto que compartir con esa persona. Ahora sabes que estoy vacía. No tendré nada más que ofrecer aparte de ese secreto. Ya no sirvo para nada. Lo siento. Porque sigo viva. No quieres parar. Necesito descansar. Me detengo, amigo. Es que no le voy a decir nada. Tipo, le digo te amo. Le voy a seguir jodiendo. Vale, no me importa esperar. Pero no tardes mucho. Es que lo tengo que decir, amigo. El juego no me da otra opción. Te amo. Me gustaría creerlo. Puede que ya sea demasiado tarde, pero me he dado cuenta de algo. Sigues aquí, a pesar de que he dicho un montón de cosas desagradables. Creo que entiendo cómo se sentía Yandere-chan. Pero yo no te retendré. Nadie debería estar obligado a corresponder a los sentimientos de otro por el simple hecho de existir. Gracias. No me gustan las despedidas. Estropean la sensación de intimidad. Mientras haya posibilidades de volver a verte. Insertar disco. Amigo, o sea... yo no había nada. ¿Todo bien? Vamos jugando un juego súper extraño. Re emocional. Inserta el disco. Amigo, es que... la primera estaba sola y tenía miedo a que la dejaran. Y la segunda estaba tan sola que tenía miedo de acercarse a alguien. O sea... este ¡qué horror! Me está pegando duro. ¡Qué horror, man! Disco alter ego 1, alter ego 2, alter ego 00. ¿00? Pinche juego de viejas locas. Estuvo bueno igual. Sí, Albino, está piola. Le doy al 00. Supongo que la primera fue la primera que me encontré. La segunda que me... qué pelotudo que soy. Alter ego 00. No hay alter ego 00. No puedo entrar al alter ego 00. No me deja, se cierra, no existe. Se cierra, amigo, no existe. Prueba el 1. Lado B, lado A. ¿Lado B? Me voy a elegir lado B, lado A. ¿Por qué me has llamado? ¡No, amigo, es la Yandere de la primera! ¿Sabes? No puedo vivir sin citas. Alter ego 01. Deberías ir al médico en vez de molestar a las personas. No eres una persona. ¿Y qué? Espero que eso no te impida amarme. En realidad te odio. Está bien, pero no te vayas. Quédate cerca. Tampoco es que tengas prisa. ¿Qué cojones hago aquí? Necesito pensar en algo que hacer, lo más lejos que pueda de ti. Abrázame. ¿Por qué debería? Quiero asegurarme de que me ames. Cállate. Me pones de los nervios. Si no quieres, también me sirve un beso. No tienes nada mejor que hacer que intentar llamar la atención. ¿Por qué preguntas? Por nada. Búscate una afición. ¿Por qué? Porque quizás entonces serás capaz de olvidar tu soledad. Amigo, esta mierda se está poniendo demasiado real.
No. ¿Lo has intentado? No quiero. No me hace falta. Lo único que quiero es pasar tiempo contigo. Lástima que yo no quiera. No me abandones. Si nadie me necesita, no tendré motivos para vivir. Si quieres morir, eres libre. Nadie te va a parar. Ni siquiera tú. Yo estaré observando. ¡Puto lector de mierda! ¿Así que de verdad me odias? Pensaba que lo había dejado claro. No todo el mundo es tan honesto con sus sentimientos. ¿Creías que en el fondo te quería? ¿Pero que me daba vergüenza admitirlo? Primero piensa en el origen de esos sentimientos. ¡Eso está en ruso! Nova, ¿qué dice aquí? Ok. No mereces ser amada solo por existir. ¿Qué mierda acabas de tirar? No mereces ser amada solo por existir. ¡Vete a la mierda! ¿Cómo no, hijo de puta? Man, qué mensaje de mierda. Qué horrible mensaje. Lado B. Ahora tiene lado B. ¿Por qué te quiero? Tenía pesadillas todas las noches. Pero todo cambió cuando tú apareciste. Por fin tuve un sueño bonito. Pero también experimenté el horror de la realidad. Tras despertar, me quedó una sensación de apego a ti, no correspondida, claro. Porque tu faceta tierna y cariñosa del sueño era solo una fantasía. No tenía que ver con tu yo real. Por eso lo único que puedo hacer es mirarte de lejos y seguir soñando. Supongo que no tengo que decirte lo doloroso que es. Pero ese sentimiento no vale nada y nadie lo necesita. Me fue impuesto por el sueño y los sueños son falsos, lo que significa que mi amor es falso. Pero aún así, por esos momentos en los que fuiste cercano, estoy dispuesta a engañarme eternamente. No importa de dónde vienen esos sentimientos, ni si son valiosos. Pero no, como no puedo dejarlos ir, los atesoraré. Amigo, esto es súper, súper triste. Y seguiré llamándote solo por existir. Verga, amigo. Ay, no mames, amigo. Te juro, me está haciendo un nudo en el corazón esta puta frase. Y seguiré amándote solo por existir. ¡La concha de mi madre! ¿Qué estoy jugando? Quiero que lo sepas. ¿Cómo está la otra, amigo? No. Sabes que esta es nuestra primera y última cita, ¿verdad? ¡Puta madre! ¿Por qué el prota tiene que joderles tanto, amigo? ¿Y qué? Para ser la primera cita eres demasiado abierta y tienes demasiadas esperanzas para ser la última. No puedes mantener cerca una persona solo con tu cuerpo. ¿Desde cuándo eres una persona? Habría estado bien. Así podría pensar que tu amor es verdadero. Ahora sí que me lo merezco, ¿no? No. ¿Pero por qué no? Nadie está obligado a corresponder tus sentimientos por mucho que te esfuerces. Ya veo. No merece la pena darlo todo por amor. Por eso la gente llama a su pareja media naranja. Porque las dos partes tienen que aportar en algo. Pero yo solo tengo mi cuerpo. Y es solo un dibujo. Al menos sigues teniendo tus sentimientos. Y si tanto te preocupa no tener nada que aportar, comienza a centrarte en ti misma. No puedo. Nadie me apoya. Y si me vuelvo a quedar sin fuerzas, entonces ¿qué hago? Confía en ti misma. ¿Y cómo lo hago? Para salvarte a ti misma, te aferras a la gente como alguien que se ahoga, se aferra a un salvavidas. ¿Cómo pueden ayudarte? ¿Y yo? ¿Cómo piensas agradecerlo? Deja de depender de los otros. Cuídate un poco más. Ok. Eres la única persona que estará a tu lado toda la vida. Eso sí es cierto. No, está en el cielo también ella, la puta madre. Siento que no me valoro nada. No, ¿qué está pasando, man? Ahora el deprimido soy yo. O sea, tengo depresión yo ahora. ¿Quién puede querer una persona que no se quiera a sí misma? ¡La puta madre! No importa cuánto ame a alguien, nadie quiere a alguien que no se quiere. O sea, tiene razón esto. Tipo, te tienes que querer a ti mismo para luego querer a alguien más. Pero, la concha de mi madre. Después de todo, en una relación las dos partes han de darlo todo. Aún así, no puedo evitar menospreciarme. Cada error que cometo me parece una tragedia. Me da miedo perder a la gente que aprecio y quedarme sola otra vez.
pero mis inseguridades irritan a los demás. Parece que solo busco parece que solo busco su compasión. Y eso es lo peor que me podría pasar. Mis problemas son culpa mía después de todo. Es verdad que hubo circunstancias que me mantuvieron aislada gran parte de mi vida, pero quiero dejar de echarles la culpa. Al fin y al cabo, soy la única responsable de mis actos. Es mi vida después de todo. Y no importa lo mala que sea mis ganas, y no importa lo mala que sea, ni las ganas que tenga de que se acabe. Es la única que tendré. ¿Por qué debería malgastarla intentando caerle bien a alguien si ya me tengo a mí misma? En eso tiene razón. Muchas verdades, amigo. Es verdad. Yo soy a quien debería temer perder. Amigo, ¿qué? Esto está siendo un carrusel de emociones, amigo. Demasiado fuerte. Yo empecé cagándome de risa, amigo. Ahora quiero llorar, man. Yo soy a quien debería temer perder. No, la puta madre, amigo. La puta madre, qué bonito. Man, ¿qué está pasando en este juego de mierda, boludo? Estoy sintiendo demasiadas cosas. Fuck. Disco 3. Déjame entrar al disco 3. Alter Ego 00. Los he dejado. Pero en realidad no sé si he hecho bien. ¿Por qué? He dado un gran paso, pero solo es el primero de muchos. Debo seguir adelante. ¿Y cuál es el problema? No me quedan fuerzas. No pasa nada. Siempre puedes descansar. No quiero. ¿Por qué no? Demasiado tiempo para pensar, y mis pensamientos me hacen daño. Fuck, amigo. ¿Quieres saber en qué pensaba? Los intereses amorosos de una novela visual no pueden existir sin un protagonista. Sin uno, pierden su único motivo para existir, su deseo de ser amados. Soy el único que puede concederles sus deseos. Quiero decir, ¿quién más necesita? Supongo que tampoco te necesitan nadie aparte de ellos. Está yendo muy rápido esto, amigo. El protagonista de una historia romántica también necesita sentirse querido. ¿Qué? ¿Me equivoco? ¿Por qué tengo que aceptar estas estúpidas conversaciones y clichés? Tú lo elegiste. ¿Te arrepientes? La soledad es insoportable. No puedo aceptar un final así. Lo que pasa es que aún no te has acostumbrado. Aguanta un poco más. Fuck, amigo. Aguanta un poco más para poder acostumbrarte. Es un gran consejo y es un consejo de mierda al mismo tiempo. Después de todo, el ser humano no puede vivir sin socializar. No eres humana. Y yo tampoco. Solo somos personajes de una novela visual indie. ¿Qué dices de socializar? Incluso ahora hay alguien aquí aparte de nosotros. Y si la persona detrás de la pantalla no estuviera aquí, ¿entonces qué? Ninguno de nosotros puede sentirla, verla u oírla. Pero puedo sentir su presencia. ¿Y qué importa? No me rompas el corazón. No me rompas el corazón. Aunque ya está roto. Que este es el último lado que hay. ¿Y hasta quién es? Lo siento. ¿Hasta quién es? Me está costando ordenar mis ideas. Quizá no sepas qué está pasando. Me encanta complicar las cosas, sobre todo cuando no hace falta. ¿En serio necesitas crear un alter ego para poder expresar mis sentimientos? ¿En serio necesitaba crear un alter ego para poder expresar mis sentimientos? Bueno, no sé si he sabido expresarlos o no, pero me he dado cuenta de algo. No debería echarles la culpa por todas mis preocupaciones. Es algo que necesito afrontar yo misma. Pero a la vez, aún te necesito. Te he estado esperando. He estado esperando tanto tiempo que no me había dado cuenta de que se había convertido en mi única razón para vivir. Por eso no he podido encontrar la felicidad. Iba a adivinos para que me dijeran dónde estaba, pero no me lo podían decir. Después de todo, el futuro depende de mis acciones. Por eso dije al inicio que no creía en un destino. Supongo que soy prisionera de mi estado de ánimo. Todo parecía estar guionizado. Encontraba la felicidad, pero sentía que no era real, y mi mundo se derrumbaba. Ya no quería vivir en él, aunque todo empezaba con cualquier minucia.
¿De verdad tenía que dejarlo todo por eso? No lo sé. No me acuerdo. La desesperación me convierte en una persona completamente diferente. No entiendo sus preocupaciones en absoluto. Gracias, Pemarro. 92 por esos 8 meses de Prime. 8 meses con el mejor streamer del mundo. Gracias, brother. Te dedico un oy. Thank you so much, pa. Aunque tus sentimientos tampoco los entiendo. Mi mundo está entre el blanco y el negro, los colores en los que más confío. No se puede confundir uno con otro. El negro siempre será negro y el blanco siempre será blanco. Un toque racista de esto último, pero ok. Al contrario que digamos el magenta, que lo puedes confundir con el púrpura y viceversa. Por eso aprendo los colores comparándolos. ¿Te parece más el negro al blanco? Absurdo. Este enfoque nunca me permitirá darles un nombre correcto. Lo mismo pasa con mis sentimientos. Pueden ser blancos o negros, por eso. No los comprendo. ¿Hay lugar para mí en el mundo tan colorido? Por eso estoy aquí. Aquí todo es blanco y negro. ¿De verdad puedes considerarme humana? No. Ahora soy solo la protagonista de una novela visual. No necesito saber nada más. Solo necesito hacer mi papel. Por ejemplo, hacer el papel de tu novia. Para eso no necesito sentir nada. Pero al menos así podré... Uy, no alcancé a leer. Pero sigo sin poder reprimir mis emociones. ¿Por qué? Mis emociones me las imponen los sueños y el guión, así que no pueden ser reales. Lo que significa que son inútiles. Al final solo son jugarretas que me hace mi mente. Una persona tan inútil como yo debería desaparecer. Fuck, amigo. No. Eso no es cierto, man. Una persona siempre puede cambiar. Yo creo que muchas veces, tipo... Si te da miedo el lugar en el que estás, más miedo te debería dar quedarte en el lugar en el que estás. O sea, si no te gusta dónde estás, al menos muévete, inténtalo. Tal vez puedas salir de ahí simplemente intentándolo. Una persona. ¿De verdad te ves como un personaje de una novela visual? Claro. Entonces, ¿por qué tus frases no son desde la perspectiva de la protagonista? Gracias a tus sentimientos pudiste encontrar la fuerza para seguir siendo humana. Te ha dado los peores finales posibles, pero has conservado lo más bonito que tienes. Tu corazón. ¡Puta madre, amigo! Se siente solo. Por eso te parece inútil. Pero siempre habrá una persona que atesore tus sentimientos. Y esa persona eres tú. ¡Fuck, amigo! ¡Shit, man! ¡No lo puedo creer, amigo! ¡La puta madre! ¡Qué buen guión, amigo! ¡La concha de mi madre! ¡Qué buen guión! ¡La puta madre! Este juego de mierda que está gratis en Steam nos acaba de terapear a todos, amigo. Nos acaba de dar una terapia gratis a 400 personas, man. Siempre va a haber una persona a la que le importen tus sentimientos y esa persona eres tú. ¡La puta madre, amigo! ¡Dios! ¿Y qué importa si ni siquiera puedo evitarlo? Mi corazón rebosa de tristeza y no puedo hacer nada para evitarlo. No puedes seguir reprimiéndolo. Eso es lo que deberías compartir con los demás de vez en cuando. ¿A quién importa? Yo sigo aquí. Tú sigues aquí. Y me alegro tanto de verte. Gracias. Por el simple hecho de existir. ¡Ay, amigo! ¡La concha de mi madre! ¡Ay! Al final ninguna elección afectaba la historia de esta novela visual. Ok. Excepto una. Tu elección de quedarte y escuchar hasta el final. Dios, amigo, la concha de mi madre. Es lo que más he echado de menos todo este tiempo. Declara tus sentimientos. Declarar tus sentimientos no es suficiente. No existen en el mundo físico. Tus experiencias son reales, pero siguen. Tus experiencias son reales, pero sigues reprimiéndolas. ¿Las palabras bastan? ¿Qué pasó? Amigo,
Por fin mi corazón puede ser libre. Prometo que a partir de ahora me cuidaré y que te recordaré como alguien que una vez me salvó de la vida. Gracias. Volveremos a vernos. Se cerró el juego, amigo. ¡Cerró el juego! ¡No! ¡Se desinstaló el juego! ¿Qué? Lee los comentarios de la gente a ver qué dicen. No, Albino, amigo. Amigo, ¿sabes qué logro me dio cuando terminamos el juego? Me dijo, nos vemos pronto. Tú ya sabes cuándo. Porque una persona la vas a volver a ver solamente cuando tú quieras. Así que siempre vas a ver cuándo. No, amigo. Me acaba de revolver el corazón de una forma increíble este juego, amigo. No lo puedo creer. Dios, amigo. Hola. ¿Qué experiencia acabo de vivir? Fuck, man. ¿Qué onda, Adara? ¿Cómo andas, brother? Shit, man. ¿Sabes qué pasó? Este juego tiene 69 logros. Este juego tiene 69 logros. Nosotros desbloqueamos 37. ¿Sabes qué pasó? Este juego tiene 69 logros. Nosotros desbloqueamos 37. O sea, que nos faltó ver la mitad del juego. Amigo, qué locura. Técnicamente nos faltó la mitad del juego. El Mauser que pinche bonito, estoy llorando, Magmacubosa, Magmacora. La verdad, Car, qué locura, ¿eh? Qué locura. Oh, shit, man. Me quedé muy loco por la terapiada que nos acaba de meter este juego a todos, man. ¿Sale más depresión? Yo creo que sí, pero va a ser otro día porque, tipo, se nos está haciendo tarde. Amigo, acabamos de vivir una locura. Me ha dejado muy loco este coso. Eso fue cine, sí, amigo. Alto desarrollo. Definitivamente fue cine. Bueno, brothers, vamos a hacer una raid. Vamos a dejar el directo hasta acá. Ok. Vamos a hacer una raid, vamos a dejar el directo hasta acá. Acabo de quedar... Pene, provecho fallo. Acabo de quedar muy loco, amigo. Estoy flasheando re duro de lo que acabamos de vivir, man. Buah, chaval. La puta madre. Dios mío, lo que me revolvió la cabeza y la panza. Estoy comprándome los soundtracks solo para aportar en algo al desarrollo. Dios, amigo. Lo que es querer hacer algo bueno. No sabía que tenía soundtrack. Yo vi el juego, vi que estaba gratis y vi que, tipo, me llamó la atención y me lo pillé, amigo. Dios, amigo. Qué locura, man. Qué locura. Bueno, vamos a hacer una raid. Gracias por los magma corazones, brothers. Vamos a hacer una raid. ¿A quién le podemos hacer una raid? Ahí vamos a hacer una raid a Ryumi. ¿Quién es el rey de Ryumi o a Juno? ¿A quién les gustaría? ¿Con quién les gustaría ir? Oh, amigo, el cerebro me quedó súper revolvido. Ni siquiera se dice revolvido, se dice revuelto. Soy un pelotudo. A Juno. Ok, vamos con Juno. Sprint. Sí, Sprint es un pibe chico que acaba de arrancar. Vamos a ir con él. Ya. Vamos a ir con Juno. Está jugando Roblox. Buah, chaval, mi cerebro. Loco, a la mierda. ¿Cómo dormirás ahora? No voy a dormir. Voy a ir a hacer ejercicio. Y mientras salga a correr me voy a quedar pensando en todo lo que acabo de vivir, man. Porque qué locura. Ey, me gustó mucho el directo de hoy. Hablamos, reaccionamos a videos, jugamos algo muy piola. Me encanta jugar juegos en directo. Les gustaría que jugáramos más cosas en directo. Porque yo lo adoro. Pero casi no lo hacemos. Entonces, si les gusta, podemos hacerlo más seguido. Ojalá que sí les guste porque a mí me encanta. ¿Sí? ¿Y si hay trabajo? Sí, Dran. Hoy hay trabajo. Sí. Buenísimo, amigo. Bueno, brothers, como siempre, hermanas y hermanos, yo soy su hermano mayor, pelotudo de confianza, de Magma Boy. Les dedico un hoy. Recuerden tomar agüita
y nos vemos en un próximo directo. Únanse a la red con Juno y gracias a todo mundo por los magmacoras. Gracias a los mods, gracias a las personas que se suscribieron, a los donadores, a los regaladores de subs y a ustedes, brothers, por haberse quedado en el directo de hoy. Os quiero un montón. Les mando un abrazo, un oyoyoy y un heiro. Síganme en Twitter y en Instagram y todo eso que ya saben. Nos vemos en un próximo directo. Este viernes y el domingo. Chao, chao. Heiro. Bye, bye. Adiós. Descansen. Heiro. Bye, bye. Chao, chao. Oyoyoy.